¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a las 8 de la noche, 11 minutos en la República Argentina, que estamos abriendo el ritual. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, el clásico, la noche pop especial paranormal. Como siempre te decimos, ya puedes empezar a reportarte en vivo en este super viernes 12 de agosto. Para hablar con nosotros, escribís la palabra vivo, dos puntos, título a tu historia. Envíalo al 11 27 84 1073. La palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073. Nosotros te llamamos por teléfono. Te ponemos al aire y contás tu historia. Vivo al 11 27 84 1073. Carlos, estás en el directo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Bien, querido. Bienvenido. Te escuchamos. Dale. Bueno, esto pasó en una ruta de Córdoba, ahora para las fiestas. Ruta 60, kilómetro 845. Uh-huh. Viene bien por el dato, por si algún pueblino o una persona de ahí puede corroborar. Resulta que yo iba manejando, iba rumbo a San José de la Dormida, y pasando de Anfune, 25 kilómetros, sucedió lo que te conté yo, ¿viste? Lo que te estoy contando, va. Uh-huh. Yo iba manejando y tipo 3 y pico de la mañana hacía un frío y veo como una imagen fantasmal, que a medida que me acerqué no era tan fantasmal, sino que la vi nítidamente, de una mujer caminando descalza con un vestido blanco largo y todo como ensangrentado y toda despeinada. Uh-huh. Como venía caminando muy al borde de la ruta, bajé la velocidad y me abrí un poquito porque era como que o me iba a hacer seña para que pare o que se iba a tirar. Claro. No hizo ninguna de las dos cosas, se quedó al costado del camino, yo pasé despacio, ponele vos, a 40 kilómetros, la recontra super vi, una cara de sufrimiento, de dolor, de tristeza. Entonces, a 5 kilómetros más adelante, ruta 60, kilómetro 845 pasó esto, en el kilómetro 848 está la localidad de Quilino, un pueblo. Uh-huh. Y fui a hacer la denuncia de lo que vi a la comisaría. Y la que me tomó la denuncia dijo, ya le paso aviso al móvil, pero no, eso pasa común ahí. Es una zona donde hubo un accidente de un micro de larga distancia, hace unos años antes. Ajá. De ahí me fui a cargar nafta, y le comenté lo mismo al muchacho que del pueblo que me cargó nafta, y me dice, no, ahí pasó, también me dijo lo mismo, me corroboró que era muy frecuente que se vean esas cosas, y que inclusive el propio intendente, una vez que venía manejando también de madrugada, el intendente de ese pueblo, que me dijo que llamaba doctor uh-huh. Maggi, se le había tirado como una mujer arriba del capó. Y mira, paró, llamó a la policía, todo. Entonces, él mismo hizo construir esa garita. Ah. Entonces, estaría bueno si algún lugareño, Quilino, ruta 60, sí, kilómetro 845, puede dar alguna especificación más, ¿no? Para pero Quilino, que ruta 60, ¿qué kilómetro? 845. Sí, está entre Quilino y Anfune. Es una bien ruta que está viniendo para el norte sobre mano derecha. Bien. Bueno, Carlitos, gracias. Dale, loco. Te mandamos un abrazo. Por favor. Chau. Para hablar en vivo con nosotros, 4-535-4204, 4-535-4204, 011 desde fuera de la capital federal. 4-535-4204. Hola, Ulises, ¿cómo te va? Bien. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Qué edad tenés vos? ¿Cuántos años tenés? 12. ¿Y vas a contar una historia que viviste vos? Sí. Bueno, te escuchamos. Está en San Luis, en un camión con mi tío. Ajá. Y íbamos con un compañero de él en otro camión atrás. Uh-huh. Y de repente él va y nos dice, lo vieron, nosotros lo llamamos a ver, y él nos dice que había algo que se había agarrado a un nenito. Uh-huh. Y lo llevaba en la boca. ¿Habían visto, perdóname, habían visto algo como una criatura que llevaba un chiquito en la boca? Sí. Ajá. ¿Y qué pasó? Y después de eso graba algo y nos sí lo pasa a nosotros. Ajá. Y efectivamente era el lobisom. ¿Cómo era? Era una criatura grande, peluda y musculosa. Ah, bueno, ¿y caminaba en dos patas? Sí. ¿Dónde fue esto? En San Luis. San Luis. Dios mío, Ulises, gracias por compartir tu historia. Le mando un saludo a mis compañeros del colegio. Bueno, un beso grande a todos, ¿eh? Y a vos también, gracias por escucharnos.
Chau. 11-27-84-1073. Ya abrimos la noche del viernes. Se van armando las historias. Envía un audio. Tómate 2 minutos, 3 minutos. Graba tu audio, graba tu historia paranormal y envíala al 11-27-84-1073. Desde cualquier lugar de la República Argentina o del mundo, 11-27-84-1073. En Twitter usamos como siempre el numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Recién empezamos. Igor, querido, bienvenido a la República Argentina. Iván Cano, Lautaro Villamor, Romina Carballo, que en un minuto la presento. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia, Javier Fábregas, Sebastián Pedrón. Yo soy Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche, juntos, hacemos la noche paranormal. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. 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 Descubrimos que en las redes hay gente que escribe Brahma sin H, otros Brahama y algunos hasta Brahma con 2 M. Por eso cambiamos los nombres de nuestras latas, por los nombres que la misma gente nos escribió. Escaneá sus QRs y conseguilas con un 2x1 en Tada y otras apps. Brahma, la cerveza que se escribe como la gente quiere. Brahma sin H, Brahama, Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.brahma.com.ar/como la gente quiere. Pop Radio 101.5, el canal de YouTube de la Pop. Cuando quieras, donde quieras, la Pop en vivo. Descubrí NeoQLED, el nuevo TV Samsung con la mejor calidad de imagen y sonido y control remoto de carga solar para apoyar el cuidado del medio ambiente. La grandeza no termina, evoluciona. Del viernes al domingo, super ofertas en Disco. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas, capilares y jabones para la ropa. 25% de descuento en galletitas dulces, licores, whiskies y destilados. Además, 4x3 en leches larga vida. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. Para más información y exclusiones ingresá a disco.com.ar. Promoción válida del 12 al 14 de agosto de 2022 en sucursales y adherencias informadas en la web. No incluye productos de venta al peso ni precios cuidados. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. No acumulable con otras promociones y descuentos. Ciro vuelve a Vélez. Sábado 22 de octubre. El show del año. A la venta en Ticketek. Produce 300. Bájate nuestra app. Escúchanos siempre. Escúchanos estés donde estés. Escúchalo todo en vivo. La única app que te saca una sonrisa. Descárgala ahora. La Pop 101.5. 101.5. La vida al aire. De Mendoza para toda la Argentina, Nueva Andes Origen Vendimia, nuestra cerveza más mendocina. Y recuerde, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla, La Cabrera, la parrilla argentina más premiada. Vení y disfruta el mejor sabor de la carne en Cabrera, esquina Tames, Palermo. La Cabrera Casa de Carnes, by Gastón Ribeira. La Pop 101.5 se suma a la mega convención más grande e importante de anime, manga, cosplay, gaming y cultura japonesa de la historia de nuestro país. Anime con Argentina 2022. 2, 3 y 4 de septiembre en La Rural. Quédate escuchando la radio, entérate de todas las novedades y gana pases exclusivos. La Pop 101.5. Radio oficial de la Anime con Argentina 2022. Deja tu auto como nuevo en Norauto. Aprovecha y salí tranquilo a la ruta. Cambio de aceite con aceite semisintético con gel HX7, más filtro, más mano de obra, todo incluido a 8.690 pesos. Exclusivo de Norauto. Todo lo que necesitas para tu auto. Trae tu auto a Norauto. Todos los sábados y domingos desde las 9. El humor es el plato fuerte. Menú Pop. Un banquete que te va a hacer doler la panza de risa. Con nosotros jugás, con nosotros elegís la música que querés escuchar al aire. Con nosotros ganás muchos premios. ¡Sí! ¡Te ganás un montón de regalos! La mesa está servida. Solo faltas vos. Y allí, yo estoy. No, le digo al oyente, no a vos, Silva. ¡Estamos todos! De 9 a 12. Luis Piñeiro. Acá. En La Pop. 101.5. La vida al aire. Buscando una vida equilibrada, encontré esta birra equilibrada.
La nueva Imperial Roja. Más suave, liviana y fácil de tomar. Una cerveza perfecta para disfrutar el aquí y el ahora. Aquí y ahora con esta picada, ragazzi. Sabemos que sabes. Nueva Imperial Roja. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5. Vengan con nosotros a la noche de la Pop en vivo a las 8 y 21 para hablar en vivo, para salir al aire, para contar tu historia. 4-535-4204, directo abierto, 011, 4-535-4204, audios de WhatsApp, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Romina Carballo, la Mona, bienvenida. Mona, buenas noches. Muy buenas noches de viernes, Héctor Rossi, equipo, y por supuesto, queridísima comunidad paranormal. Aquí estamos con una semana tremenda, Héctor, con un montón de historias fabulosas, y por supuesto esperamos más a lo largo de la noche, que nos queda mucho por delante hasta la medianoche en Pop 101.5. El abrazo mío de Héctor Rossi, de todo el equipo, a los que noche a noche nos siguen, están en escena junto a nosotros, están en seguridad, en las rutas, los privados de la libertad. Bueno, el enorme afecto que les tenemos por compartir su noche con nosotros, ¿no? Pero claro, obviamente. Un lugarcito de cariño, claro que sí, Héctor, que son un montón. ¿Tenés un título? ¿Nos puedes regalar un título del tema que en un rato, en esta misma noche paranormal, va a ser protagonista con la Mona? ¿Por dónde va a ir? El título de esta noche, La abuela que volvió de la muerte. Bueno, fuerte el tema, Héctor. Uh-huh. En algún momento hablamos de estas personas que pudieron regresar y ver qué sintieron cuando evidentemente se fueron de este plano. Uh-huh. Hay una historia que está dando vuelta el mundo que explica una abuela que ella se sentía rara de salud, se miró en el espejo de su baño y se vio reflejado un monstruo. Es muy fuerte la historia. Se desmaya, llega al hospital y fallece por unos segundos. Tiene muerte clínica. Declarada. Uh-huh. Ella cuenta, ahí sí que dirías vos en primera persona, uh-huh, cómo ella sale de su cuerpo, flota y sale por la ventana y empieza a ver un montón de situaciones que te lo vamos a contar en la noche paranormal. Quédense con nosotros, esto recién empieza. Hola Héctor, hola a todos, buenas noches. Quiero contar mi historia. Quizás no es muy paranormal, pero es loco. Año 2020, plena pandemia. Un día soñé que había un humo blanco afuera y si salías a la calle te mataba. Yo intentaba cerrar los ventanales y no podía. Me ahogaba. Nos estábamos por morir. Y bueno, me desperté muy asustada. Todo pasó rápido. A los días vi en las noticias que una niña profeta peruana decía que había hablado con Dios y que también vio un humo blanco, que si salías de tu casa te mataba, igual que mi sueño. Esto pasó el 21 de abril del año 2020. No pasó nada, pero me quedé asustada, porque soñé lo mismo que una niña de otro país, en la misma semana. Mi duda es si en algún día, algún 21 de abril de algún año, llega a pasar esto. Tengo muchas cosas paranormales con los sueños. Ya las iré contando. Gracias por estar ahí. Muy buenas noches, Héctor y equipo. Quería contarles algo que me pasó hace 2 semanas aquí en el trabajo, donde estoy hace ya 22 años. Mi nombre es Ginny y trabajo en San Isidro. Me quedé a dormir esa noche. Realmente no podía dormir, daba vueltas en la cama. En algún momento me quedo adormecida. Y de repente siento que alguien se encuentra al lado mío en la cama. Pero además de eso, yo trataba de despertar. Hacía un esfuerzo muy grande y no podía. Empiezo a gritar, pero siento que no me sale el grito, que estoy paralizada. ¿Qué es lo que está pasando? No sé cómo explicarlo. Trato en ese momento de hacer un esfuerzo muy grande, abro los ojos y no podía moverme. Prendo la luz, de repente siento un ruido en la cocina y me da piel de gallina. Miro el reloj. Eran las 3 de la mañana. Dejé prendida la luz, empecé a rezar, a orar.
y me quedé agotada, dormida. Sonó la alarma, era hora de hacer el desayuno para mi jefa, 7:30 a.m. Y me quedé pensando qué habrá sido eso que no permitía conciliar el sueño y que realmente estaba ahí, pero no podría describir de qué se trataba. 8 a.m. Bajó mi jefa y me saluda y me dice, como siempre, ¿cómo dormiste? Y le contesté que muy mal. Y me dice, yo no le he contado a nadie, pero esto que te ocurrió a vos me pasa a mí algunas noches. Las dos nos abrazamos y nos quedamos mirando. Las dos presentimos ruidos y no sabemos de qué se trata. Un abrazo para Héctor, la radio está buenísima. Hoy hay Historia Central estreno. Yo les propongo a todos dos cosas. La primera, que si quieren salir al aire, si querés salir en vivo, llames ahora al 4535-4204, el directo de La Pop 011-4535-4204. Noche de viernes en vivo, 011-4535-4204. Llámanos y contanos tu experiencia sobrenatural. Y la segunda cosa que te propongo es que subas el volumen, porque la historia central estreno de hoy tiene que ver con trenes, con una estación de tren y con los fantasmas que allí habitan. Suban el volumen, este es un adelanto. Esta es la historia real de fantasmas en la estación ferroviaria de Río Tercero. En primera persona. Me llamo Oscar, tengo 62 años, soy de Córdoba. Esto me ocurrió cuando vivía en Río Tercero y trabajaba como sereno en la estación de trenes. Ya me venían diciendo que si escuchaba algo raro, tuviera cuidado con los vagones del fondo, los que estaban ahí, al abandono. Yo nunca fui un cobarde. La primera noche que pasé por allí, escuché el sonido de alguien tosiendo. Fui sin dudarlo un segundo. Cuando llegué, me encontré a un ebrio bebiendo una botella de perfume. Lo saqué a patadas. Así fueron los primeros meses. Vagabundos o gente sin techo que se metía a los vagones abandonados. No sucedió nada más extraño, aparte de esto que les cuento. Recién a mediados de julio de ese año, comenzaron a ocurrir cosas sin explicación. Una noche, yo estaba rondando cerca de los vagones sin uso y sentí que me arrojaron una pequeña piedra. Acto seguido escuché risas de chicos y corridas viniendo del techo del vagón. Me puse como loco. Imagínense. Subí hasta allí. Alumbré con la linterna. ¡Malcriados! ¿Dónde están? Grité, pero no escuché nada. Fui y vine varias veces. No encontré rastros de nadie. Ahí comenzó todo. Varias noches después, comencé a escuchar cosas, risas, silbidos, palmadas. A veces sentí un puntapié en la pantorrilla y al darme vuelta no había nadie. Aunque no lo crean, yo era escéptico ante todo. No me iban esas historias de fantasmas. Para mí eran chicos rompiendo las pelotas, pero seguro chicos de la calle. Una noche, volví a escuchar esas risitas viniendo del último vagón. Fui caminando muy despacio, procurando no hacer ruido. Abrí la puerta de un vagón camarote. Había basura, revistas y diarios viejos en el suelo, pintadas en las paredes y un par de ratas corriendo por ahí. Alumbré en el fondo, cerca de unos hierros que parecían ser el esqueleto de una cama. Allí había dos chicos, un nene y una nena de no más de 15 años. Haciendo señas con la linterna, les indiqué por favor que vinieran conmigo. Yo sabía que eran ustedes los molestos. Vengan conmigo. Les doy algo caliente para tomar y busco ayuda. Este no es un buen lugar, chicos. Pará, Igor. Pará. Solo un adelanto. No, es lo que solo, hace. Sí. No con ese sueldo. Sí. Dale, Héctor. Banquen un segundo que recién empezamos. A las 8:30 de la noche solo fue un adelanto de la historia central de hoy. Banquen un minuto, hacemos la tanda y seguimos en vivo. No te vayas, por favor. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en La Noche Paranormal.
Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, buenas noches, Héctor, Mona y todo el equipo y a todos los oyentes. Orlando de Lugano. Me interesó el tema de lo que llaman chupacabras, algo originado en México el nombre, pero yo realmente lo he visto en Córdoba, una localidad, digamos, entre Merlo, San Luis y Mina Clavero, Córdoba, en vacas. Y realmente es muy puntual el hecho de cómo marcan quirúrgicamente los lugares, especialmente en el cuello, en la boca, ¿no?, en la parte de la cara de la vaca, los laterales. Y es muy extraño, ¿no? Verdaderamente es algo que a uno le deja un montón de preguntas. Sí, no sé, será ovni, ven luces, será realmente un animal que se alimenta de esa sangre, el tipo vampiresco, no sé, las dudas verdaderamente están, ¿no? Pero es un tema que pasa en todo el país, no solo en todo el país, en toda América, realmente es muy extraño. En ovejas también se ha visto, pero particularmente en vacas. ¿Será porque tienen un proceso genético que les interesa, si es que son tipo, digamos, que no son de acá, son ovnis, ¿no? O por ahí alguna tecnología de acá, de alguna potencia que utiliza eso, vaya a saber. Pero bueno, la duda queda. ¡Aguante paranormal! Buenas noches. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Héctor, Monita, ¿cómo estás? Bien, Gustavo Varela. Hoy estaba hablando con un compañero de trabajo y me recordé algo que no es que lo tenía borrado, sino que no recordaba hace mucho. Una vez es como que viajé en el tiempo, ¿no? Escuchando a Héctor Rossi. Yo sé que no lo hice en realidad, ¿sí? Pero me pasó algo curioso. Yo estaba en la estación de Villa Domínico, estación donde allá por el 1940 mi papá llegó de la provincia a Villa Domínico, a vivir a Villa Domínico. Y yo sabía la historia, así como que ellos habían llegado en un tren, que venía toda la familia, que había gente, chicos de ahí, qué sé yo, los ayudaban a llevar todas las cosas, ¿no? Entonces yo estaba esperando el tren para venirme a mi casa, venía a trabajar, y sentado ahí me imaginaba, ¿no? Como no sé, la situación esa, digamos, que mi papá había llegado el tren, y era como que parecía como que lo estaba viviendo. Yo veía yo mira, ahora se me estaban poniendo la piel de gallina, porque yo veía las imágenes. O sea, yo hoy recuerdo las imágenes de haber visto, es como, no sé, recuerdo haber visto, no sé, qué sé yo, a mi mamá ayer en la tarde, qué sé yo, recuerdo la imagen, sí, la imagen. Yo en ese momento estaba sentado y veía el tren llegar, que bajaba mi abuela, que yo no la conocía a mi abuela, se la conocía por foto. Y mi abuela y todos los chicos del barrio ahí ayudando, ¿viste?, a transportar todos los cacharros y todas esas cosas. Fue muy particular, porque fue como una... Por eso yo le llamo un viaje en el tiempo, pero en realidad es como que la imaginación me transportó a un lugar que nunca fue la única vez que me sucedió, ¿no? O sea, yo hoy puedo sentarme a recordar cualquier otra cosa que no me pasa, no me sucede de esa forma. Bueno, eso solo no me quería acordar. Tengo otras cosas más, pero bueno, otro día. ...11-27-84-1073. Hola, mirá, bueno, lo voy a contar, no, en realidad no lo iba a contar, no iba a hacer el audio, simplemente mandé la foto y mandé el comentario que, bueno, que había hecho con un amigo mío, el 4 de julio. Lo voy a resumir, sí. Estaba en la pieza durmiendo, una casa vieja, chiquita,
Siempre se escuchan ruidos, porque pueden ser los vecinos, ruido de afuera, pero esta vez se escuchó en la cocina. Las luces como que se apagaron, se prendieron, porque estaban prendidas. Yo suelo dormir con la luz prendida de la cocina, medio que se apagó, me di cuenta porque al estar acá en la pieza a oscuras, me di cuenta, bueno, eso, que se apaga la luz. Se escucha como una voz de mujer, como una conversación, no un lamento o algo parecido. Bueno, se escucha eso, prendo la luz de la pieza y noto algo raro. Porque de la pieza se ve la puerta de entrada, que es la cocina también, que da la cocina, que es la puerta de entrada de la calle, ¿no? Y noto algo raro, no veo la figura esta que está en la foto, sino que noto algo raro, que no sé por qué, no estaba bien, como una sombra. Y se me ocurrió sacar una foto, porque siempre dicen, saca la foto. Cuando saco la foto, veo esa figura. ¿Qué hago automáticamente? Lo subo al estado, lo pongo en el estado, para ver qué me... O sea, corté la foto y dejé la foto... que ven la primera que mando, la dejé en el estado. Que ven los demás, que me digan alguien si yo estoy loco lo que veo en la foto, porque para mí es un reflejo. Entonces, porque analizo mucho eso, no me como que esto, no me como muchas cosas. Entonces analizo, es un reflejo cualquiera. Y me contesta un amigo que es el que mandé la captura de todo. Entonces me dice mi amigo, bueno, saca de nuevo, las voces siguen un poco. Quise hacer un audio, figuró que lo grabé, pero en realidad no se grabó nunca el audio. Nunca se grabó, por eso lo busqué para mandárselo, bueno, no se grabó el audio. Vuelvo a sacar otra foto, saco varias del mismo lugar y ya no estaba. Nada más, se habían ido las voces, se fueron los ruidos y bueno, eso es todo. Queda imaginación o queda a ver qué ven en la foto, no, nada más que eso. Los ruidos sí fueron de la cocina. Es mi casa, la conozco, si no les diría que son de afuera, el eco, la casa del vecino. No, los ruidos son de la cocina. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Hola Héctor, los escucho. No, lo que me pasa a mí es con tema de números, pero hoy me pasa porque estaba pensando en Gustavo Cerati, que él murió a los 59 años, ¿no? Entonces puse mi estado, el 59, y después voy a ver y sale Cerati, ¿viste? Y ayer lo puse 33 versus 66, voy a ver y salió el 66 y después salió el 33. Es automático. Mi mente tiene los números, no sé por qué, y salen. Bueno, chao chicos, los escucho siempre, muy bueno el programa y me encanta todo lo paranormal. Una más. Héctor, Mona, ¿cómo están? Mira, soy Sebastián. Ante todo, buenas noches. Lo del chupacabras es cierto. En la década del 90 salían en los diarios, qué sé yo, y yo la verdad que no le daba pelota, decía, no, de todo es mentira eso. Bueno, 95, 96, 97. En el 2000 entró el ejército argentino en el grupo de artillería 1. Bueno, con los cañones había que ir a probarlos en las provincias, donde haya suficiente campo como para probar con munición de guerra, con munición real. No habíamos ido a Monte Caseros, me acuerdo, en Corrientes. El primer día todo bien, la primera noche todo genial. Al otro día, a la mañana, cuando nos despertamos, justo enfrente de donde teníamos nosotros la pieza de artillería, que es el cañón, había un ternero. Claro, en ese tiempo no existían los celulares con cámara, pero estaba el ternero delante de nosotros, muerto, obvio, con un agujero como si fuese del tamaño de un puño de una persona ya adulta, con sangre. Y tenía arrancado lo que sería el cuero de lo que sería el hocico del ternero, completamente arrancado, ¿entendés? Tenía el hueso, la parte blanca. No tenía sangre, no había lesión de nada y no tenía los ojos. Así que yo te puedo asegurar de que el chupacabras es cierto, existe, y ese día lo comprobé. Hasta la medianoche, escuchas a Héctor Rossi en La Noche Paranormal. Hola, mi nombre es Abril Garay y estoy con mi novio. Les queríamos contar una experiencia que nos ocurrió justamente ayer en la noche. Pero vamos a empezar contándonos. Cuestión de que eran como las 12 de la noche, más o menos, y nosotros estábamos acostados en la cama, a punto de dormir, ¿no? Más o menos.
Cuestión que de que yo estaba con la compu, la dejé suspendida, ¿no? Habíamos visto un video y el video terminó y la compu quedó sola. Bueno, cuestión que yo la empecé a joder diciéndole que de que no sé qué con los fantasmas, de que hay ruidos en la casa y que no sé qué. Cuestión que de la nada la pantalla de la compu se prende, cosa que no tendría que pasar porque... Primero la compu se apagó sola, completamente, estábamos a oscuras y después se prendió. Claro, y después se prendió sola la pantalla. Cuando la computadora está suspendida, si vos no tocas nada, una tecla, no se prende, ¿no? Bueno, cuestión que se prendió. Ahí, nada, como nos asustamos... Nos quedamos quietos, ya estábamos acostados por dormir, así que nos quedamos ahí. Y yo dije, uy, qué feo, porque era mejor cuando estaba el video que estábamos viendo antes de acostarnos, de fondo. Y al rato de que yo digo eso, se pone el video solo. Todo esto solo, nosotros nunca nos levantamos, nunca tocamos la computadora. El video se empieza a reproducir solo. Bueno, ahí ya nos dio mucho miedo y... Mira, eso pasó. Eso. Bajamos como locos y... Sí, y nada, y dormimos abajo. Sí, sí. En el piso de abajo. Así que nada, esa fue nuestra historia. Un saludo. Saludos. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 1127-841073. Hola, buenas noches. Bueno, quiero compartir mi historia. Mi nombre es Nahuel, me conocen como el Pato 222 y yo trabajo haciendo con las aplicaciones de transporte llevando pasajeros de un lado para otro. En uno de esos viajes piden el auto por el cementerio de Villa Los Uriaga, aquí en La Matanza. Yo soy de La Matanza. Cuando yo me doy cuenta que era una señora y un señor grande, los dos, ¿viste? Bien viejita eran. Arrimo el auto bien al cordón y cuando veo que suben los dos, uno de cada lado, de mientras yo iba poniendo la aplicación para ver el destino donde iban y iba preparando todo para comenzar el viaje, veo que suben el auto, comenzamos el viaje. Soy una persona que no puedo estar callado cuando voy en los viajes porque se me hace re largo sino todo el día laburando, callado, serio. Entonces voy intentando buscarle conversación a los pasajeros, una cosa y otra, y bueno, así comenzamos a conversar y le digo, y que está lindo el día hoy, le digo, por lo menos se pudo salir un rato, ya tuvimos tanto tiempo la pandemia encerrado. Y la señora me decía, sí, está hermoso el día. Le digo, y jefe, ¿cómo hizo para aguantar tantos años? ¿Hace mucho que está con su señora? Y el viejo no me respondió nada, ¿viste? Y la señora simplemente me miró y nada más. Y dije, bueno, ¿el viejo es sordo o algo pasa? Estarán peleados, o sea, yo. Bueno, seguí el viaje, ¿viste? De repente ahí se me cruzó un auto, como que tuve una pequeña discusión con el chabón que me cruzó el auto. Y una cruzada de mirada nada más. Y le digo, vio jefe, están todos re locos. Le digo, en su época también era así. Y el viejo no me decía nada, ¿viste? Y yo decía, este qué onda, estará re serio este, bueno. Y la señora me dice, no, nosotros no tenemos auto, no tuvimos auto, me decía la señora, ¿viste? No tuvimos nunca auto. Por suerte a mis hijos sí, dice, nosotros trabajamos mucho, pudimos tener nuestro negocio, tener nuestra casa, nuestros hijos estudiaron, era así, ellos tienen auto. Pero bueno, yo estoy viviendo sola, me dice, así que no los veo mucho, ellos están en el extranjero. Qué mal, y bueno, qué lástima que no los pueda disfrutar. En algún momento van a volver, seguro, le digo. Sí, ellos van y vienen igual, dice. Y bueno, seguía el viaje, ¿viste? Yo ya estaba medio intrigado porque el viejo iba sentado nomás con la cabeza agacha. Yo digo, se me quedó dormido el viejo, palmó acá nomás, algo pasa que el viejo no me habla. Yo no puedo estar con una persona que no me hable. Y le decía, ahí, jefe, ¿cómo hizo para aguantar tantos años? Le digo. Y no me respondía nada. Yo, algo pasa acá, ¿viste? El chabón no es muy serio o algo pasa. Miro para atrás, miro a la señora y no me decía nada la vieja tampoco. Llegamos al lugar cuando le voy a pagar, cuando me va a pagar la señora, mejor dicho, me paga y me dice, ¿te paso una pregunta? Sí, le digo, vos la viste a mi esposo, ¿no? Me dice, sí, subió con usted. Giro para atrás y estaba la señora sola con una bolsita al lado. Te juro que se me llenó en ese momento el culo de preguntas, hablando mal y pronto. Y le digo, sí, ¿y su esposo? Ya bajó, ni cuenta me di, le digo. Me dice, no, yo subí sola, me dice, vengo del cementerio. Fui a buscar las cenizas porque hoy tuve que levantar los huesitos y lo estoy llevando para casa, dice. Pero no te asustes, no sos el primero que me dice que lo ve al lado mío. Bueno, agarró, me pagó la señal, digo la verdad, me quedé helado, le digo. Te juro que no le estoy mintiendo, yo lo vi a su esposo, le vi a un señor al lado suyo. Bueno, se bajó la señora y entró a la casa, ¿viste? La señora como si nada. Y te juro que me quedé parado como 10 minutos en la puerta sostenido el volante y no podía seguir. Yo decía, no, ¿qué pasó acá? Te juro, me bajé del auto en un momento, miraba atrás, abrí la puerta de atrás. Yo estoy loco, decía. Y bueno, esa fue mi pequeña historia. Quizás el señor la esté acompañando y cuidando hasta los últimos momentos. Dios irá a saber qué pasó, pero yo me pegué el cagazo de mi vida. Un abrazo grande y bueno, espero les haya gustado la historia. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop.
Gracias a todos por sus mensajes. Se pueden enviar más al 11 27 84 1073. Hugo, estás en vivo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Víctor Hugo, sí. Hola, Víctor Hugo. Bueno, bienvenido, Víctor Hugo. Te escuchamos, tu historia. Gracias por acompañarnos siempre. Bueno, yo a veces cuando vengo manejando los vengo escuchando, Héctor, y te agradezco. Y no por nada, estás 4 horas en el aire, así ¿qué que, te parece, bueno, querido? Mis humildes felicitaciones para vos y para lo que por lo que veo, hace mucho estás con estas con estos testimonios, estos, uh-huh. ¿Sí? Sí, claro. Lo que pasa es que son historias, ¿viste? Esto es como muy está muy conectado con el ser humano de querer contar y escuchar historias. Esto, vos sabés lo que acabas de decir, ¿no? Escuchar. Uh-huh. Te das cuenta del servicio que estás dando, ¿no? Pero vos sabés que no quiero que suene a pedantería, pero es algo que justo lo estaba hablando con la Mona recién mientras escuchábamos a la gente. Salgo a la calle, Víctor Hugo, y la gente, no solo que algunos me reconocen por el laburo de la tele, pero muchísima gente me hace referencia a La Noche Paranormal y dice esto mismo: qué bueno que está el programa, que ustedes nos escuchan en serio. Qué lindo, qué lindo. Bueno, me alegra mucho y bueno, eso quiere decir que habla muy bien de ustedes. Bueno, y de todo tu equipo, por lo que veo. Claro, obvio. Han sido muy profesionales cuando yo me contacté, cuando venía llamando, y ahora enseguida me llamaron para que yo dé mi testimonio. Bueno, queremos escucharte, dale. Estás vos al aire, sos protagonista. Sí, te cuento. Yo, bueno, mi hijo hoy tiene 19 años, cuando uh-huh. él tenía 18 años, tuvo unos fuertes dolores, que fue, bueno, la segunda vez que lo llevamos a la clínica, con muchos dolores, ya le dieron un diagnóstico de que tenía apendicitis. Viene la jefa de cirugía y me dice, todavía no tenía ahí los resultados, y le dicen, me dice, pues ni cosa, me llaman, yo estoy acá en la zona, para que si es apendicitis confirmado, lo operamos. Bueno, pasó el tiempo, cuando tuvimos los resultados, confirmaron la médica que iban a llamar a la cirujana porque había que operarlo. Uh-huh. Muchos dolores. Y llegó un momento que no podíamos ubicarla a la clínica, no podía ubicarla. Yo me fui a administración abajo a hablar para ver si podían comunicarse con la obra social, a ver si había alguna. Bueno, en definitiva, lo iban a trasladar. Me dijeron, no, lo vamos a trasladar, que yo soy acá de Bucaco. Se conviene acá, acá, no hay problema. Cuando yo subo, me encuentro con mi señora, en un estado de llanto. Para que se entrecortó, cuando vos subiste no te entendí el final. Cuando yo subo a la habitación, me encuentro a mi señora en un estado de perpleja y casi de llanto. Uh-huh. Me cuenta lo siguiente, digo, ¿qué es lo que pasa, reina? Me dice, no, mirá, se despertó David, viste que estaba muy dolorido, se quedó muy dormido, se despierta, se da vuelta y me dice, ¿vino la abuela? Y mi señora dice, sí, vino tu abuela, vino mi mamá, uh-huh. Susana. No. Vino la abuela Jacinta. Se dio vuelta y sigue durmiendo. La abuela Jacinta es mi mamá, que hace 2 meses que había fallecido. Qué bárbaro, y la vio. La vio y la pudo reconocer incluso. Exactamente. Cuando vino la ambulancia para poder trasladarlo, no lo podíamos despertar de lo bien que estaba. ¿Sí? Claro. Y cuando llegó a la clínica para operarlo, dice, no entiendo, no tiene fiebre, no tiene dolor. Tenía un apendicitis y todo, así que encima de que la vio a su abuela, hubo algo que ha dado calma. Claro. Che, gracias por compartir la historia. Te mandamos un abrazo grande, Víctor Hugo. Lo mismo para ustedes. Éxitos y éxitos ahora en este premio que Dios quiere hacer por ustedes. Vamos por el Martín Fierro. Vamos, Víctor Hugo. Vamos por eso. Un abrazo grande. Chao. 7 minutos para que sean las 9 en punto de la noche en la República Argentina. Para hablar al aire con nosotros, 4535-4204, llamanos al directo de la radio. Audios de WhatsApp, 11-27-84-1073. O escribí la palabra vivo al 11-27-84-1073. En estos días te van a volver a llamar de Ivope, de Cantar Ivope, o te van a mandar la encuesta por correo electrónico. Tenés que responder que sí, que escuchás Radio de Noche, que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop Radio 101.5. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás la Pop 101.5. José, estás en vivo. Buenas noches. Oh.
Hola Héctor, ¿cómo andás? Bien querido, te escuchamos tu historia. Bueno, te comento más o menos, esto pasó en el año 2014. Uh-huh. Ahora sí que en ese momento era trabajar en un remis. Y bueno, un día mi esposa me comenta que mi cuñada se había despertado y que le había dado una ACV. O sea, de magnitud, viste lo que es una ACV, mitad uh-huh. del cuerpo, para parapléjico. Pero que estaba en la casa. Uh-huh. O sea, vos imagínate que una cosa de esa, bueno, te lo voy a abreviar por no ser tan largo. Le llamó al médico ponerle después del mediodía, le hicieron todos los estudios, no tenía nada. Es más, los médicos la mandaron a salud mental, o sea, a un psiquiatra directamente, porque dijeron, no, esto es psicológico. Uh-huh. Bueno, la cuestión de que comenzó con actitudes extrañas. Un día todo esto, ya como los médicos decían que no tenía nada, intentamos ir a un curandero. Cuando la llevamos al curandero, bueno, no sé, le empezó a tirar las cartas y le agarró como un ataque, se tiró al piso, gritaba mal. Uh-huh. Bueno, esta mujer se asustó mucho y dijo, no, esto no es para mí, dice, llévelan a un cura, a una iglesia cristiana, pero no es para mí. Esto eran, por decirte, 10 de la noche en Córdoba, yo soy de Córdoba Capital. Córdoba Capital, por ahí, viste, una iglesia va y golpea la puerta y un cura no te abre, vamos a decirle. Uh-huh. Se lo llevamos a una iglesia cristiana. Bueno, cuando ingresó ahí, todo esto con la silla de ruedas, ¿no? Porque no caminaba. Cuando el pastor la quiere empezar a orar, de vuelta, con un ataque, parecía un pájaro en el piso, ¿eh? Era impresionante. Bueno, cuestión de que, bueno, no, y se sigan trayendo y cada día era peor, pero peor, al momento que cuando le agarraban los últimos ataques grandes, estaba con los hijos y los quería morder. Para la iglesia católica no decían que no, que estaba loca, que no era, que eso era psicológico, hasta que contactamos a una persona de Catamarca que vino a curarla. Bueno, y la curaron. Esta persona que la curó dijo que ella, en la casa donde vivían, vivía una gente que hacían brujería y habían traído tierra del cementerio a la casa. Ajá. Y que ella había pisado esa tierra. Pero esto que te cuento es mucho más largo, señor, yo te lo quiero abreviar, pero al momento que se le desfiguraba la cara, ya le teníamos miedo, porque era fea la situación. Imagínate que había veces, los últimos ataques que le agarraba, una vez la teníamos entre 5 y no la podíamos tener. ¿Qué tenía? ¿Más fuerza que lo natural, que lo normal? Sí, no, era impresionante. El día que vino esta persona de Catamarca a curarla, bueno, llegamos a la casa, uh-huh. porque esta persona dijo, no, yo la quiero curar en la casa. Le empezó a tirar las cartas, así, y este hombre, después que también tira las cartas, agarra vinagre y se moja las manos con vinagre. Cuando le quiso apoyar las manos en los hombros, saltó de una forma en la silla de ruedas, y en ese momento, cuando le daba los ataques, movía todo el cuerpo normal. Y cuando estaba consciente, movía solamente el lado derecho. ¡Qué locura, che! Ese día que le empezó a curar, la tenemos uh-huh. entre 5 y no la podíamos tener. No la podíamos tener, era impresionante. Yo, tremendo uh-huh. cagazo. Claro. Cuando la terminó de curar, el tipo dijo, cuando ella empieza a volver a vomitar, avíseme. Y esta persona pisó ese vómito. A los 2 días de esto, era una persona común y corriente, como siempre. Uh-huh. O sea, fue terrible. Che, gracias por contarlo. José, te mandamos un abrazo. Un capítulo muy largo. No pasa nada, un abrazo grande. Dale, papá, chau. Gracias, suerte. Estamos llegando a las 9 en punto de la noche. Voy a saludar a Sammy, pero vamos a cumplir con la tanda. Antes, Sammy, estás ahí en vivo, ¿cómo te va? Hola Héctor, buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde sos? Soy de Adrogué. De Adrogué. Y dame un título, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Cómo se titula tu historia? Mi vecino el fantasma. Me gusta. Ay, ay, ay. Me gusta. Mi vecino el fantasma. Sammy, bancanos un minuto y ustedes también, que ya volvemos. No se vayan. Dale, te banco. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5. Estás en la Pop escuchando a Héctor Rossi. ¿Y
queridos amigos, los invitamos mañana sábado a la puerta de C5N para festejar el Día de las Infancias. Acompáñanos con la donación de un juguete y quédate a disfrutar de shows en vivo, payasos, murgas y mucha diversión. Sábado 13 de agosto, o sea mañana, de 9 a 4 de la tarde en Olleros 3551. Dale, te esperamos. Un juguete es igual a una sonrisa para que todos los niños puedan recibir su regalo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mona. Hoy, en tu otro trabajo radiofónico, ¿entrevistaste a Benjamín Vicuña? ¿Entrevistaron? Sí, entrevistamos a Benjamín Vicuña junto a Dani Rinaldi y a Nico Peralta. A los dos. Sí, que te quieren mucho. Sí, amigos. Y la verdad que estuvo espectacular Benja, muy respetuoso, muy responsable. Y ha hablado un montón de veces, no salió el tema paranormal, pero él ha tenido varias experiencias. Sí, además es sensible el tema por lo de su hija, ¿no? También, por Blanquita. Pero me encantaría charlar con Benjamín Vicuña algún día. No sé si está escuchando la radio, si alguien se lo puede transmitir. Ojalá. Porque la verdad que no soy de ver muchas ficciones, pero me enganché mucho con esta, El Primero de Nosotros. Me la vi toda, la terminé de ver el fin de semana pasado. Santiago interpreta. No puedo creer lo gran actor que es Vicuña. Cómo me perdí tantos años de consumir los productos de Benjamín Vicuña. Y lo mismo con Luciano Castro. La verdad que todo el elenco, ¿no? Porque todos tienen algo. Pero ellos dos me sorprendieron para bien. La verdad, felicitaciones a ambos. Dos grosos y capos. Todo el elenco, como decís vos. Pero aparte, dos tipos re sensibles, sencillos. Benja nos contaba que él se acarició mucho con la Argentina, que quiere los chilenos, y si le va mal a China en el fútbol, extraña y sufre, pero acá está. Todos sus hijos son argentinos, nos dijo, así que está feliz. Para tenerlo en cuenta en la noche para nosotros. Sí, me encantaría, de verdad, un abrazo grande a él. Está Sami esperándonos en vivo. Hola, Sami, ¿estás ahí? Sí, Héctor. Bueno, acá como todas las noches. Como tiene que ser, querida. Ahora sí, te queremos escuchar tu historia. Bueno, les cuento. Esto pasó más o menos en el año 1986. Yo tenía 8 años. Nos mudamos a una casa que recién habían comprado mis viejos a estrenar, muy linda. Bueno, tengo un hermano un año mayor y mi hermanito estaba por nacer. Resulta que casa por medio vivía una familia, pero siempre se veía al padre, la madre y nosotras veíamos a un nene. Nosotras jugábamos corriendo por el patio de mi casa y el nene hacía el mismo recorrido que nosotros, alambrado de por medio. Nos saludábamos y bueno, no solamente lo vi yo, lo vio mi mamá, mi papá, mi hermana, todos vimos al nene. Mi vieja laburaba en contabilidad, entonces la señora le pide para hacer un trabajo. Nos invitan a comer y nosotras, como nenas que éramos, le preguntamos a la señora, ¿puede salir el nene a jugar? ¿Qué nene? Nos dice. El nene que juega siempre con nosotras a través del alambrado, nos saluda, nos saludamos y nosotras vimos un nene. La señora nos dijo, no tengo ningún nene, acá no hay ninguna criatura porque yo no tengo hijos. Y mi vieja le dijo, pero mirá que todos lo vimos. No, no, dice, le juro que no. Nos mostró las habitaciones y estaban vacías. Pero estuvimos más de un año jugando con el nene, así. O sea que nosotras pensamos que era alguien espiritual que quedó en esa casa, vaya a saber desde qué tiempo, y jugaba con nosotras de una forma normal. ¡Qué locura! Ustedes lo veían como de carne y hueso, ¿no? Claro, y no vestido de época, como suelen contar en las historias. Vestido como nosotras, con época, con ropa de la época actual que estábamos viviendo en ese momento. Claro. Che, gracias por compartirlo, ¿eh? Gracias, Sami, por la historia. Gracias a vos, Héctor. Los felicito. Ojalá que tengan millones de éxitos. Son nuestra compañía. Los descubrimos hace 5 o 6 meses. Y no paro de mandarte historias porque te avasallo con historias. Bueno, gracias. Grande la Mona, grande Dona, la adoré a esta criatura. Los amo a todos. Gracias, Sami. Qué linda vibra. Buen fin de. Igualmente para ustedes, chicos. Miles de éxitos. Chau, chau. Ahí besos. Estamos. Chau, estamos en vivo, para hablar con nosotros. 4535-4204, el directo de la radio, 4535-4204, o audios de WhatsApp al 11-2784-1073. Tu audio al 11-2784-1073.
Si querés que te llamemos, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Subimos una foto a Instagram a ver quiénes nos están escuchando y se reportan en vivo. Los invitamos a todos a entrar a mi Instagram, Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Ahí está la foto con la Mona. Hicimos dos tomas. Una serio yo y sonriente la Mona, y otra al contrario, ella seria y yo sonriente. ¿Cuál es nos la que costó, más les gusta? Nos costó, sí. Héctor, mucho. Nos recostó, creer o no creer, esa es la cuestión, pone la Mona. Pueden meterse en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Dale like a la foto, reportate desde dónde nos estás escuchando, arroba Héctor Locutor OK. Betty Luz 60 está en vivo, Rodri Leandro también presente, Diego Martín Sánchez acá desde el laburo, escuchando a full La Noche Paranormal, los amo fuerte, arroba Héctor Locutor OK. Dale like a la foto y reportate desde donde nos escuchás en vivo a las 9 de la noche y 7 minutos, arroba Héctor Locutor OK. Hola Juli Nicolini, también está en vivo, arroba Héctor Locutor OK. Se van reportando desde cada rincón del país, arroba Héctor Locutor OK. Dice, hola Héctor y Mona, aquí estamos trabajando de custodia de camiones, justamente aquí en el cementerio de Chacarita. Frenamos un rato, estoy con mi compañero, soy Pablo, y esperamos que nos saluden. Gracias. Bueno, un saludo para ambos. Ahí va el saludo. Paranormales noches para todos. Soy Pato de Libertad Merlo. Gracias por la compañía. Mientras laburo, escucho los relatos paranormales. Muy bueno el programa. Un saludo para mi amigo, el Negro Rock, que me recomendó escucharlos. Muy bien, el Negro Rock. Ustedes también hagan lo mismo y nos pasan a sus contactos. Hola, excelente programa. Los escucho desde la 28 de Magdalena. Soy de Villa Las Antenas. La verdad que es todo cierto lo que ustedes dicen, ¿eh? Atención. Saludos a Carlitos. Hola, Erika de Morón. Lo felicito por el programa. Me encanta. Sigan así. Hola, Héctor Mona. Soy Mari de Los Troncos Tigre. Lo felicito por el programa. Son geniales. Excelente el programa. Hola, Héctor. Soy Miguel de Bursaco. Te escucho todas las noches. Sos hola, un Miguel. Capo, dice capo así. Vos, capo, loco. Capo, capo. Héctor, buenas noches. Soy Guillermo de Luján, camionero. Los escuchamos siempre que podemos. Quiero decirles que es muy buena la radio. Y en Santa Rosa, anoche no pasaron el programa. ¿Qué pasó? Ah, no sabemos. Paranormal de haber sido. Hola Héctor, buenas noches, saludos a Gaby, mi novia, que te está escuchando en la radio en este momento. Hola Héctor, Moni, los escucho desde Lavallol, excelente programa, soy Moni. Hola Héctor, soy Javier, estamos en la zona de Munro patrullando con mi compañera Camila. Muy bueno el programa, saludos a la patrulla Vicente López. Las patrullas que nos escuchan es impresionante, Héctor. No, la verdad que estamos cuidados, por suerte. Sí. Es increíble cómo nos juntamos todos a contar historias que dan miedo. ¿Será para sentirnos acompañados? Gran programa, chicos. Abrazos. Bueno, Aldi 91 también se suma. Hola Héctor, dice Fernando Garrido. Saludos desde Belgrano, trabajando, escuchándolos. Roberto Azorín también está presente. Arroba Héctor Locutor OK. Lucho Albe, Lunas de Marte. Reportate en vivo. Coqui Garralda, hola Héctor, te estamos escuchando desde Jauregui, aguante el canario. Rick Ávila, Daniel de Quilmes, rumba Congreso, genios, paranormales noches. Arroba Héctor Locutor OK, Diego Rojas, soy Valen Rojas, estoy con mi papá Diego escuchando a full. Saludos para vos también. Arroba Héctor Locutor OK, desde Avellaneda, Silvia y Alberto escuchándonos. Gastón dice, son genios, estoy viajando al trabajo. Contanos tu historia llamando ahora al directo de la radio. 453-542-04. 011-4535-4204. Si no, escribí la palabra vivo al 11-27-84-1073. Héctor y Mona, los sueños son reales. Yo tuve dos que pasaron. En uno soñé con un suicidio de una persona con un arma. Tiempo después, se suicidó un conocido de mi marido con un arma. Es horrible cuando soñás algo así porque despertás asustado, agitado, con una sensación muy fea. Soy Lali de Chivilcoy y siempre los escucho. Héctor, buenas noches. Mi nombre es Graciela de Buenos Aires. Te cuento que de chica vivía en el campo, en Santiago del Estero. Una noche iba a acompañar a mi abuela a ponerse una inyección a eso de las 23. Yo tenía 14 años. Fui a abrir la puerta y vi la cara de alguien pequeño. Me quedé congelada. Hasta que llegó mi abuela, revisamos.
y obviamente no había nadie, pero para mí fue un duende. Muy buenas noches, Héctor y equipo. Mi historia, que tiene que ver con la tristeza, el dolor, la pérdida, es del 2007. Estaba embarazada. Estaba, digamos, llegando al término de mi embarazo. Una noche soñé con mi suegra fallecida que se llevaba a mi bebé. Y me decía en los sueños que no me preocupe, que ella lo iba a cuidar. Y que me quede tranquila, me pedía en ese sueño. Cuando fui a mi último control, mi bebé falleció dentro de mi vientre. Soy Ángeles, de José León Suárez. Hola a todos. Quería contar lo que me pasó la semana pasada. Yo trabajo en el SPB de Florencio Varela. Estaba en el puesto con un compañero tomando mate a la madrugada. Le daba la espalda a la puerta. De la nada, me jalan del hombro. Dije, ¡ey! Me di vuelta y no había nadie. Me asusté un poco, pero no le di más bolilla. Me voy de franco y a la noche, jugando con mi ahijada en la habitación, ella tiene 2 años. Yo fui hasta la cocina a buscar gaseosa y de la nada empezó a los gritos. Mi ahijada, corriendo con mi comadre a la habitación, y la nena, mirando al rincón de la pieza, lloraba porque decía que había un monstruo que me estaba esperando. Hola, paranormales. No dejo mi nombre por miedo. He pasado por muchas cosas paranormales en ese lugar y luego de irme hasta la actualidad. Todo comenzó en Caseros, partido de 3 de febrero. Mi ex suegro Luis, un simpático masajista de la zona, me comentaba que se hacía tirar las cartas y él veía y sabía cosas que iban a ir pasando. Yo no le di importancia alguna porque no creía. El señor, como quien dice, es muy simpático y entrador. Muy agradable, pero cada persona con la que discutía se apagaba, se deprimía y se enfermaba. Comencé a ver velas. Comencé a ver figuras de Umbanda dentro de la casa y de los lugares que él frecuentaba. No era mi imaginación, era real. Un día me mudé cerca de su casa con su hija y nos iba muy bien, hasta que nació nuestro hijo y todo cambió. Él quería elegir el nombre, quería ser más partícipe que yo en la crianza del niño. Un día encontré un anillo abajo de mi cama matrimonial atado a un hilo con una foto mía. Y las cosas empezaron a ir mal, muy mal. Peleas con mi ex, problemas en el trabajo, problemas de salud como temblores, insomnio, caída de cabello, todo se vino abajo. Me separé y fui a la iglesia y me bauticé. No alcanzó. Él se aparecía a la noche, al grito de ¡aléjate! Tuve que recurrir a una curandera que me ayudó mucho y me hizo un manto para poder dormir y para curarme todas mis infecciones. Hoy, gracias a Dios, el viejo, que sería el abuelo de mi hijo, está pagando todo. Y yo con mi hijo sano, y yo también sano, peleando para no caer en sus maldades. En el barrio se lo conoce como el brujo. Me enteré 2 años más tarde, después de irme lejos de esa gente. Y te juro que se me para el corazón pensando en la familia de mierda con la que estuve. Solo le pido a Dios por la infancia de mi niño que estén sano en esa familia. Y tengo miedo de aquello en lo que pueda ver y en lo que lo puedan meter. Ahora tengo fuerzas para pelear y hasta soy capaz de pelear para que mi hijo crezca sanamente sin ese brujo malvado. Mi historia es así. Mi nombre es Sandra, pero no quiero dar demasiados detalles. Un abrazo para todos. 9:15 en la noche. Miriam, estás en vivo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos los paranormales? Hola, Miriam. Un abrazo grandote a vos, Héctor, y a la Mona, por supuesto, que es un trabajo excelente. Una voz hermosa, felicitaciones también. Quería contarles, nosotros tenemos un pariente agnóstico, digamos, que dice no creer en nada. Y te comento que una vez estaba burlando de Jesús, más de una vez lo había hecho. Y donde ahora actualmente estamos viviendo nosotros, en una pared había colgado un crucifijo.
¿no? Yo supongo más que era por el lado de la mujer que... Y ese crucifijo, si mal no recuerdo, era de mi abuela que falleció. Y vos sabés que, más allá de que escuchaba golpes en el ropero, la madrugada, dentro del ropero mientras dormía, no le dio importancia. Y un día se estaba burlando Jesús y la cruz cayó. No te miento, dada vuelta, parada, exactamente, dada vuelta, pero parada. No es que se cayó para adelante ni nada. En el suelo, exactamente al revés, ni de costado, ni acostada, ni nada, así, parada al revés. Decime vos cómo una cruz cae desde la pared de manera recta, dada vuelta exactamente parada, sin que se ladee para un costado, sin que caiga boca al piso, ni nada, así paradita quedó. Qué bárbaro. Se pegó un susto bárbaro. Bueno, para entender que más allá que uno no cree en nada, lo sagrado es lo sagrado. Exacto. Más allá de cualquier religión, ¿no? Esto ya no tiene que ver con la religión puntualmente. Che, gracias por contar la historia y por escucharnos, Miriam. Por supuesto. Bueno, felicitaciones por el programa y bueno, que Dios los bendiga y Dios quiera que tengan el Martín Fierro. Pero sí, ojalá, Miri, ojalá. Vamos por eso. Cariños para vos. Un besote para todos. Chao. 9 de la noche y 17 minutos. Gracias por acompañarnos en Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Ahí estamos en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Saludo a todos, Nos está escuchando la gente del Rey Bajo Naso, que hacen comida. Manden cosas. Muy bien, pues, Rey, un beso. Nos encanta el programa, bueno, gracias. Nos gusta comer rico acá, sí, en el equipo, por eso. Estamos en Quilmes, me dice, bueno, de alguna no manera importa, le Rey. Buscaremos la vuelta. Hola Héctor, soy Enzo de Granbur. Los escucho mientras estoy trabajando en Campana. Muy buena la radio. Arroba Héctor Locutor OK. Hola Lucas, se suma en vivo a la transmisión. Graciela Sáenz. Héctor, soy Gassi de Delviso. El programa está genial. Beto Cufré. Hola Héctor, soy Beto de Capitán Sarmiento. Son dos capos, la Mona y vos. Sigan así, los escucho siempre. Walter Carbone. Héctor, somos Walter, Nadia y Cata. Estamos viajando a Santa Teresita, Partido de la Costa. Siempre que viajamos los escuchamos. Mándanos saludos. Saludos para ustedes. Juan José. Aquí dice, abrazo a toda la diablada paranormal. Rick Ávila dice, soy Daniel de Quilmes, rumba Congreso, genios paranormales noches. Ramiro, estás en vivo en directo de Pop. Hola, Rami. ¿Estás ahí? Rami. Ramiro, ¿estás ahí? Sí, te escucho. Hola, bienvenido. ¿De dónde sos? Ahora estoy en Capital, pero soy de Corrientes. Bueno, ¿y tu historia dónde pasó? Mi historia pasó en Corrientes, capital, provincia de Corrientes. Uh-huh. Yo hoy en día tengo 40 años y esto sucedió cuando yo tenía 4 o 5 años. Uh-huh. Resulta de que nosotros, bueno, vivíamos, ya digo, en Corrientes. Mi viejo tenía un taller de electricidad del automóvil. Por ende, había mucho tránsito de gente durante el día. Él lo tenía en el domicilio particular, en nuestra propia casa. Yo tengo un hermano más grande, de 43 años. Y, bueno, con él se veían imágenes, cosas, por ejemplo, vasos que se rompían por la noche, de la nada misma. Entonces, llegado un momento, mi vieja acudió a llamar a un cura, el cual concurrió al domicilio, bendijo, teníamos un cuadro de Cristo, bendijo el cuadro, se rompió el cuadro y empezaron a pasar todas las noches situaciones extrañas. Por ejemplo, se escuchaban como que te llamaban a la puerta, que golpeaban, mi viejo abría la puerta, no había nadie. Segundo llamado, cuando te golpean, porque no había timbre, golpeaban la puerta, abrían la puerta, no había nadie. Tercer, cuarto llamado, se encuentra un charco de sangre en la puerta y un pedazo de tronco, ¿viste el palo borracho? De esos troncos con espinas. Y bueno, se llamó nuevamente a un cura. Volvieron a bendecir la casa. Supuestamente en el fondo estaba enterrado el dueño de casa, que había en su época practicaba magia negra.
Entonces pasaban cosas, se rompían cosas de la nada. Bueno, nada, yo me vine por cuestiones laborales a Buenos Aires. Laburo en una fuerza de seguridad. Hace 20 años me vine y el año pasado volví a Corrientes y volví a pasar, porque bueno, ya mi, tengo hijos grandes de 14, 15 años, siempre le conté esta historia. Y pasé por la casa y hoy en día la casa sigue intacta igual y nunca más se pudo habitar. Mi vieja vive en Corrientes todavía, pero me contaba que nunca más se pudo habitar. Che, gracias por compartir tu historia. Te mandamos un abrazo, Ramiro. Dale, Héctor. Gracias, loco. Che, 9:22, vamos a hacer una tanda y seguimos en vivo. Pero hay mucha gente ansiosa por escuchar una historia central. La historia estreno la guardamos para la recta final del programa. Pero a la vuelta de esta tanda vamos a compartir una historia retro, titulada, escuchen bien, a ver, El lobizón no es leyenda. Y acá se abre una ventana a todas las historias que vienen desde el interior. Desde el interior del país, porque está construido este relato en función de testimonios en primera persona de oyentes de Pop. El lobizón no es leyenda. Quédense con nosotros, tanda y volvemos, no se vayan. Esta noche escuchás voces, aunque estés solo. Estás en La Noche Paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi. En la Pop 101.5. La Noche Paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi. En la Pop 101.5. Esta es la historia real de El lobizón no es leyenda. La leyenda cuenta que se trataría del séptimo hijo varón seguido de un mismo matrimonio concubinato, el cual, por eterna maldición, se terminará indefectiblemente transformando en animal. Esta transformación no ocurre en cualquier momento, sino a las 12 de la noche del viernes y a veces también del martes. Luego de realizada la metamorfosis, sale de correrías hasta que el canto del gallo lo devuelve a su humana condición. Durante esa noche, los perros aullan enloquecidos, advirtiendo su presencia. Va a los chiqueros, gallineros y corrales en busca de excrementos, su más preciada comida. También se lo suele ver en los cementerios, revolviendo tumbas en busca de carroña. Mucho se habló sobre el lobizón y esa leyenda, que algunos dicen es de origen europeo, que el séptimo hijo varón de una familia, al llegar a la adolescencia, se convertirá en un lobizón. Físicamente es como una bestia, mitad perro, mitad cerdo, de mucho pelaje, con grandes orejas. Este ser recupera su forma humana si un hombre lo muerde o alguien que no lo conozca lo hiere. Su mirada es penetrante, desprende fuego, es inmune a armas de fuego. Cuando está en presencia de su propia sangre, este recobra su forma humana, pero se convertirá en enemigo mortal de quien descubra su secreto y no se detendrá hasta eliminarlo. Países es conocido como el lobisomem, lobo hombre. En Brasil y Portugal es representado como una criatura mítica que merodea por los campos en las noches, sobre todo de luna llena.
gusta de acechar y atacar a los viajeros, así como también entrar en las casas de otras personas en busca de niños. Una vez en sus garras, sus víctimas mueren, los destroza, les chupa la sangre. Se dice que se alimenta de niños que no están bautizados, así como también de desperdicios. A pesar de su forma perruna, los perros ladran al verlo, pero no se atreven a atacarlo. Historiadores de todo el mundo coinciden en que la leyenda del lobizón tiene diferentes orígenes. Si no es el más popular, es quizá uno de los más mestizos, además, que eso es lo más interesante. Porque el lobizón tiene muchas raíces. Tiene una raíz africana, tiene una raíz europea y tiene una raíz amerindia de los pueblos originarios. Ni en África ni en América hay lobos. O sea, el hombre que se transforma en lobo, en el sentido más literal del término, tiene una raíz europea. La cara del lobo tiene un magnetismo muy especial que no tienen los perros ni tienen los felinos. El lobo es muy especial. Y la transformación del ser humano en lobo viene de la infancia de la humanidad. En las leyendas más antiguas de las que se tiene noticia, esa facultad de transformarse se lo daba la luna llena. La luna llena es en casi todas las culturas animistas un energetizador de espíritus. ¿Y si no fuera una leyenda? ¿Y si fuera una realidad? Según una extensa investigación realizada, el primer caso del hombre lobo que se registra en Argentina ocurrió en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, cerca del almacén La Colorada. Aún hoy funciona, en el camino que une Chivilcoy con Moquegua. Esto fue en el año 1877. La familia tuvo 7 hijos varones seguidos. Malvendió su campo y se fueron a vivir a la provincia de Mendoza. Los que saben el apellido de esa familia dicen que trae muy mala suerte mencionarlo. Contaba el peluquero José Elías que él, en su juventud, abrió una peluquería en Henry Bell, cerca del almacén La Colorada, y llegó a cortarle el pelo a este lobizón, ya que este, en su vejez, regresó a Chivilcoy para conocer el lugar donde había nacido. El ex hombre lobo le contó al peluquero Elías que se convirtió en lobo por más de 3 años las noches de luna llena, primero en Chivilcoy y después en Mendoza, hasta que su padre, que era ateo, aceptó rebautizarlo en 7 iglesias distintas. Alemania, siglo XVI. El caso famoso de Peter Stubb. Un supuesto hombre lobo asesinó a muchas personas que lo habían ofendido, pero no se las comió. En especial, mataba y devoraba a muchachas y niñas de tierna edad. Se dice que tuvo un hijo de su propia hija y que se lo comió después de asesinarlo. Dicen que perseguido en su forma animal por muchos hombres y perros, Stubb trató de desorientar a sus perseguidores quitándose el cinto y recuperando su forma humana. No le valió para nada, ya que sus perseguidores sospecharon que era eso lo que había ocurrido y lo llevaron bajo su forma humana a los magistrados, que lo declararon culpable. Lo torturaron y lo ejecutaron. Su cabeza fue empalada en las puertas de la ciudad. El folclore dice que para defenderse del hombre lobo hay que tener centeno, muérdago o ceniza. El hombre lobo solo puede ser matado con una bala de plata que esté bendita, dicen otras leyendas. Pero volvamos a la Argentina. En el año 2000, en Salto de las Rosas, Mendoza, se produjo un hecho insólito. Toda la población creía que había un lobizón por la zona. Es que varios habían visto la presencia de un extraño ser al cual le otorgaban la culpa de la desaparición de varias gallinas en las fincas. Hasta que en una reconocida radio,
un periodista hizo la cobertura relatando la persecución de este hombre animal. Luego de unos días, las gallinas dejaron de desaparecer y la historia quedó en el olvido. Sin embargo, en 2012, un hombre del barrio del cementerio local afirmó que había visto la extraña criatura y que había matado animales. Así lo publicó la policía local. Atención San Rafael. Anoche en la calle Los Filtros y Bertani, siendo aproximadamente las 2 de la mañana, un hombre que venía a caballo manifiesta ser atacado por un animal con forma de hombre, peludo y de colmillos largos, manos con uñas largas y aullando, recibiendo mordidas en el hombro y piernas. También el caballo salió mordido en una de sus patas traseras tras los ataques. Gracias al caballo que trató de defenderse, este presunto animal con forma de hombre lobo salió saltando entre las matas hacia una viña cercana. Los médicos del hospital manifiestan asombrados que las heridas producidas son anormales. Estamos hablando de un hombre lobo. Se comunica a los pobladores del lugar. Estar precavidos. ¡Mami! ¡Mami, ven! ¡Mami! En Rosario también algo parecido ocurrió. Varios testigos del caso del chico de 14 años, que de día lleva una vida normal, pero en las noches de luna llena se convierte en lobizón. Dicen que aún no agredió a nadie, pero que genera susto por sus aullidos. En Entre Ríos, en el barrio San Agustín, también aparece el lobizón. Los habitantes del lugar muestran preocupación. Es un lobizón, un perro grande. Es algo que no se puede explicar. A principios del 1900, los gallineros de la zona aparecían destruidos, todas las gallinas desangradas y formando un círculo. Pero además, tenían marcas de colmillos. ¿Existe el lobizón o es una enfermedad psiquiátrica? Se define como licantropía clínica a un síndrome psiquiátrico que provoca una alucinación en la persona afectada que la hace creer que es o puede transformarse en animal. Su nombre está conectado con la condición mítica de la licantropía, una aflicción sobrenatural por la cual las personas dicen que pueden transformarse en lobos. Las personas afectadas tienen la creencia de que se transforman. Esta enfermedad está asociada con estados alterados de la mente que unen a la psicosis con los delirios y la transformación. Y un caso más. En Buenos Aires, en enero de 2008, en el Hospital Fernández, fue recibido en la guardia un hombre en un evidente estado de alteración. Era viernes y había luna llena. Entró a los gritos. ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Suélteme! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¡Los voy a matar! ¡Suélteme! ¡Déjenme ir! Estaba esposado. La policía lo había detenido en la vía pública por estar rompiendo la vidriera de una casa de electrodomésticos. Tenía una herida de bala en su ingle. Lo acostaron en la camilla y lo derivaron al shock room. Eran las 4 de la mañana. Los tres testigos presenciales que esperaban en la guardia vieron salir a un enorme perro negro herido que corría a una velocidad indescriptible. Cuando los médicos fueron a buscar al herido, ya no estaba. Las esposas estaban rotas. La cama tenía la ropa del hombre y pelos negros azulados. Nadie pudo explicar este suceso jamás. No se conocen las causas, no se conoce qué puede disparar esto, enfermedad psiquiátrica o transformación real. El riesgo es el mismo. Podemos morir igual. O podemos ser nosotros quienes de un día para el otro dejemos de ser humanos. No es leyenda.
leyenda. La noche 42 minutos, se pueden reportar con nosotros, numeral de 20 a 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Volvamos a Clima Paranormal, por favor. Ay, 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 vamos hasta las 12 de la noche, estamos juntos en vivo en Pop 101.5. 4-535-4204, 4-535-4204, llamanos, salís al aire y contás tu historia. También podés grabarla en un audio por WhatsApp al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Ella está en Quito, Ecuador. Trae historias paranormales internacionales. La siguen en Twitter, arroba Josefa Roballo. En Instagram, arroba Dama Oscuridad. María José Roballo está en vivo con nosotros. Hola Majo, buen viernes, ¿cómo te va? Hola Héctor, buen viernes, muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, aquí estamos con la Mona, te recibimos. Hola Majo, buen viernes. Mona, qué gusto, buen viernes para ti también, ¿cómo andan todo por allá? Muy bien, belleza, terminando una semana de muchas historias. Como siempre. ¿Y vos, Majo, qué estás haciendo? Pues les cuento que hoy día acá en Ecuador es feriado, porque... se festeja la independencia del Ecuador, entonces hoy día no estamos trabajando en casa tranquila, escuchando y esperando mi turno para la trasnoche. Ah, me encantó. Bueno, vamos entonces por parte. Primero, ¿pudiste subir algo a las redes sociales, algún contenido? Sí, subí un video bastante interesante de una aparición. Vieron que a veces en los estacionamientos o lugares de trabajo siempre, bueno, últimamente hay cámaras en todo lado. Y han registrado extraños movimientos como presencias que son a manera de flash en ciertos lugares. Así que este video es como lo que una cámara captó de una presencia que cruza un estacionamiento. Si lo quieren ver, como siempre, tienen que acercarse a arroba dama oscuridad en el Instagram, que hay un montón de videos para que se diviertan, para que los compartan, para que los comenten y crezca nuestra comunidad paranormal. Y también podemos estar conectados siempre a través de arroba Josefa Roballo. Bueno, dicho todo esto, te preguntamos, ¿cómo se titula la historia de esta noche y cómo llegó a vos? Bueno, esta es una historia en primera persona, en primerísima persona, y les cuento que es de otro lugar de aquí, de Quito, que se puede visitar muy fácilmente, donde una amiga tuvo una interacción con un fantasma. Bueno, vamos a subir el volumen a las 9:45 de la noche en la Argentina. María José Roballo en vivo. Te escuchamos, Majo. Muy bien, para que entren en contexto, les cuento que este era el antiguo hospital militar. Les digo por qué antiguo, porque funcionó hace muchos años, tiene mucho más de 100 y... varias instituciones, entre esas un hospital, formó parte de lo que son hoy día sus paredes, pero actualmente está convertido en un museo. Este museo tiene aproximadamente ya unos 10 años de existencia y esta historia empieza ahí. Bueno, no es la única historia, les cuento que yo también he estado en ese museo y es muy fácil vivir algún evento paranormal, puesto que al haber sido un hospital donde se albergaban enfermos de guerra, estamos hablando de hace muchos años, parece que muchas energías quedaron ahí guardadas. Pues bueno, ahora que ya es museo, una compañera me comenta que en el momento en que ella estaba embarazada, estamos hablando de hace aproximadamente 8 años, decidió ir con su hija menor y su esposo a recorrer las salas de este hospital actualmente museo. Pero ella cuenta que cuando empezó a recorrer las salas con cuadros, lo típico de un museo donde se va a ver realmente arte, empezó a sentirse mal, como que sentía que le bajaba la presión, sentía una especie de como zumbido en la cabeza, le empezó a faltar el aire,
y de hecho comenta que el esposo y la niña, la otra niña que en ese tiempo tenía como 6 o 7 años, se adelantaron un poco, pues la niña corría para ver así otras cosas que le llamaban la atención y ella se quedó en una de las salas, pero sintiéndose mal. Entonces, por su cuenta, decidió salir porque les comento que este museo tiene bastantes como salas y a veces puertas que salen a jardines. Decidió salir a tomar el aire, porque al estar embarazada y no sentirse bien, pensó que a lo mejor estaba fatigada. Cuando salió del lugar, se le acercó un hombre, un guardia de seguridad. Se le acercó a decirle que había visto que ella estaba muy pálida, que estaba muy mal, y que él quería darle alguna ayuda, protegerla. Ella le agradeció, por supuesto. Él se acercó, recuerda que le tomó la mano, porque ella estaba bastante fría, entonces no notó nada raro, e incluso se dirigió como hacia un lugar, a una cocina, ella no sabe, y le trajo un vaso con agua. Ella se tomó el agua, se sintió un poco mejor, el hombre se despidió, le dijo que él era guardia de ella hace muchos años y que siempre estaba atento en la puerta de entrada. Y que de hecho le comentó que siempre estaba ahí durante el día, ya le pareció muy normal. El guardia se retiró, el esposo y la hija la encontraron preguntándole que por qué había salido. Les comentó lo que había sucedido y decidieron ir a devolverle el vaso al guardia. Fueron caminando, ella ya estaba mucho mejor, fueron hacia donde el guardia les dijo que estaba, pero descubrieron en este camino o al llegar que no existía caseta donde esté el guardia y que no había guardia en la mañana. Entonces fue algo bastante increíble porque ella había sentido esta presencia, este ser humano normal, no era nada extraño. Se fueron donde la señorita que vende las entradas para el museo, le comentaron lo sucedido y la señorita les dijo que no es la primera vez que la gente ve al guardia, pero que ellos pueden comprobar porque en el museo no existen guardias durante el día y de hecho no había nadie más. Ahora se preguntan, ¿puede ser otra persona? No, porque tenía uniforme de guardia y además había dónde dirigirse para tomar un vaso de agua. Así que esta es la historia de alguien que tuvo una interacción de ayuda con una persona, entre comillas, inexistente, pero que se considera que es un fantasma que vive aún en este antiguo hospital militar en Quito. Bueno, María José Roballo en vivo con nosotros. Majo, como siempre, gracias, que tengas un super finde. El lunes volvemos en vivo y te siguen en @damaoscuridad. Majo, un beso. Un beso para ustedes, excelente fin de semana y que la pasen muy, muy bien. Gracias, chao. Majo, buen finde. Chao, man. Chao. Chao, chao. Hola a todos, buenas noches. Mi historia es con mi perrita en una noche fría de invierno cuando era bebé. Todas las noches la saco antes de dormir y el hecho fue en la entrada, en la puerta. Yo de adentro le digo que se apure para entrar. Cuando viene corriendo para entrar, algo la agarró de la cola, quedando como a 10 centímetros del piso en el aire y por una fracción de segundos. La cuestión es que le digo cerrando la puerta, ¡dale, rápido! Y cuando entra ella, se da vuelta para ver qué la agarró. Por poco la dejó sin hocico. Me cuestionó lo que vi. Pero no existe manera de que lo haya imaginado. Por la actitud y por el miedo de mi perrita, el corazón le latía rápido. No tuve miedo, pero sí mucha impresión. Excelente el programa. Hace más de 5 años que comencé a escucharlos en la pop. Y hace una semana que los encontré de nuevo, dice Mar, que está en Moreno Norte. Muy buenas noches, equipo paranormal. Quisiera contarles que me hacen muy bien, que son mi compañía. Hace 2 años tuve un brote psicótico, tuve con 2 semanas sin dormir. No quería comer, bajé como 5 kilos. Literal, los que me veían me decían que parecía un zombi, toda pálida, con ojeras. Me llevaron al Melchor Romero y me pusieron inyecciones para tranquilizarme. Al minuto no tenía fuerzas, me redolía la pierna. La verdad que pensé que le iba a pasar muy mal. Los médicos me preguntaron mis datos y me preguntaron qué era lo que me pasaba. Y yo le comenté que veía cosas borrosas, veía caras borrosas y escuchaba voces que se tornaban cada vez más gruesas. Después de esa inyección, dormí 4 días seguidos. Ahora me siento estabilizada,
estoy yendo al psiquiatra, tomando medicamentos y estoy bien. Y quería decirles que me hacen muy bien escucharlos, escuchar las historias y, por supuesto, no me pierdo ningún programa. Abrazo grande. Está en vivo Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos, mira, escuchamos tu historia. Sí, mira, yo tengo... Hace muchos años era atada de novio y vino un curandero, un brujo, va, y me hizo ir al río de la Plata, ponerme de espalda y tirar 3 claveles rojos al río. Y de ahí en más nunca pude tener paz y tranquilidad. Y por eso quería consultar al doctor Lacera, para ver qué puede ser. He ido a muchos lados y ninguno me dio una ayuda, ninguno me dijo nada. Yo trabajo en el cementerio San Martín. Hace muchos años que trabajo ahí. También quería ver si, digo, a lo mejor por las cosas que hacen en el cementerio, que se me pegue algo y por eso tengo tantos problemas en mi casa, en mi familia. Claro. Por eso quería consultarlo al doctor Lacera, pero no está hoy justo. Bueno, hoy no va a estar porque tenía un compromiso, pero lo vamos a dejar para la próxima. Che, te mando un abrazo grande. Gracias, Carlos. Bueno, gracias. Y suerte y saluda a la Mona. Un beso. Gracias, corazón. Un besito. Chao, suerte. Chau, chau. Hay más historias. ¿Qué dicen? Hola, ¿cómo les va? Quería compartir mi historia. Soy Sandra y quería contarles que tengo 2 años trabajando como guardia de un cementerio. Un día estaba tranquila, como cualquier día normal, hasta que escuché un ruido extraño adentro de una de las tumbas. Me quedé un rato afuera hasta que vi que atrás mío había una sombra que me estaba tocando el hombro. Terminó mi turno, me fui a mi casa. Desde ese mismo día, chicos, les puedo decir que me están pasando cosas raras. Me tiran los pies del colchón cuando duermo, me tocan cuando estoy sola y a veces veo que las cosas se mueven. Decidí mudarme, pero se ve que el espíritu me siguió, porque me está pasando lo mismo exactamente en mi nueva casa. Así que bueno, llamé a un sacerdote que de a poco va arreglando mis problemas. Dice Jorgelina, que está en vivo. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Bien. Quería contar un sueño que siempre tuve. A ver. Lo tuve. Bueno, yo siempre soñaba con un castillo tipo el de Frankenstein, ese estilo. Bueno, siempre mi sueño era ese, que quedaba. Yo tengo una prima que vive en Álvarez Jontes y Nazca, allá en Ramos Mejía. Y siempre soñaba que yo iba a la casa de ella y que quedaba más atrás de la casa de ella. Yo lo veía como en el fondo de la casa de ella, ¿no? Siempre era igual el sueño. Hasta que un día mi ex marido estaba mirando, porque a él le gustaba mirar todas esas cosas de paranormal y eso en la televisión. Y ese día había venido mi mamá a visitarnos a mi casa. Entonces le digo a él, ay, ¿ves? Así es el castillo que yo siempre sueño, le digo. Y ese castillo, que estaba mirando él por la tele, era de un castillo que estaba en una isla y de que se decía que se escuchaban gritos, llantos y todo eso. Entonces yo le digo a mi ex, le digo, ¿ves? Es así el castillo que yo te cuento, que yo siempre sueño. Y le digo a mi mamá, ¿sabes a dónde lo sueño? Lo sueño atrás de la casa de Nori. Nori es mi prima, de Ramón Mejía. Y me dice, mira, pero si a 10 cuadras de la casa de Nori hay un castillo, me dice. ¿Cómo que hay un castillo? Porque yo jamás lo vi, jamás nada. Porque nosotros íbamos a visitar a mi prima, tomábamos el colectivo, bajábamos ahí, tomábamos el colectivo y volvíamos a casa en Azul. No es que yo lo llegué a ver en algún momento. Y mi mamá dice, no, si a 10 cuadras que hay un castillo que tiene historia, donde se dice que se escuchan voces, y que la pareja esa que vivía en ese castillo, en su luna de miel, van a tomar el tren a la estación Nazca, y los lleva por delante el tren y los mata. Y bueno, y cuando yo le comento esto a mi mamá, y ella me dice que sí existía ese castillo y que yo ni sabía, dejé de soñarlo, no lo sueño más. Pero yo tengo una amiga que baja entidades y me dijo, estaría bueno que te vayas y te plantes en la puerta de ese castillo y sientas a ver qué podés sentir ahí. Porque quizá en otra vida vos pertenecías ahí, por eso lo tenías tan marcado. Pero igual, yo no voy ni de casualidad. Pero no sé, ¿viste? Yo no sabía nada sobre ese castillo, pero lo soñaba siempre.
Gracias por compartir y obviamente si hay alguien que haya tenido un sueño similar, que nos lo cuente también. Te mandamos un abrazo, Jorgelina. Gracias, chao. Chao, cariños. Para hablar con nosotros, 4535-4204, el directo de la radio, 011-4535-4204, o escribí la palabra vivo al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073, vivo al 11-27-84-1073. Ya venimos. Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en la Pop 101.5. Dos minutos para que sean las 10 de la noche en la Argentina. Vamos hasta las 12, juntos y en vivo. 4535-4204. El directo está abierto para vos. Llámanos en vivo y contanos tu experiencia paranormal. 4535-4204 o la palabra vivo al 11-27-84-1073. Vivo al 11-27-84-1073. Nuestro compañero de Radio 10, Paulo Kaplan, también se suma a la noche paranormal, con su característica forma de narrar historias, nos trae El cura asesino en la Pop 101.5. Escucha. Esta es la historia de un cura asesino, el primer párroco de una ciudad importante de la provincia de Buenos Aires. Su apellido, Castro Rodríguez. Había renunciado a su posición como clérigo católico, influenciado por su primo, Emilio Castro Boedo, un sacerdote masónico de ideas liberales que dirigía su propia secta evangélica. Una de las nuevas posibilidades para el predicador Pedro Castro Rodríguez era casarse, y contrajo matrimonio en 1870 en una iglesia episcopal metodista con Rufina Padín y Chiclana. 8 años después, nació la niña Petrona María, pero para ese entonces, el primo Castro Boedo había tenido que marchar al exilio en Salta y el cura Pedro Castro Rodríguez estaba de nuevo en la Iglesia Católica, manteniendo oculta su condición de hombre casado. El destino que le dieron era modesto, ranchos, pero su situación mejoró cuando lo nombraron teniente cura en Azul, donde él viajaba seguido a Olavarría a dar misa. En 1883, finalmente, lo nombraron párroco de esa ciudad. Fue el primer párroco de Olavarría. En pocos años, se hace querer, aporta para la sociedad de beneficencia, apoya a la sociedad española y a la italiana, participa de la vida social e impone sus ideas progresistas. En 1888 todo terminó. Se dijo que al cura lo asaltaban viejos fantasmas de presuntas infidelidades, pero también que quería volver al celibato y que Rufina no lo iba a ayudar. Como sea, las discusiones con ella crecen a niveles insoportables. Una noche de invierno, antes de la cena, interrumpe los planteos de ella para salir a una farmacia. Cuando nadie lo ve, se roba un frasco de atropina, un fuerte veneno. A su regreso, Rufina le pregunta si viene de estar con una mujer, a lo que él responde, seco, que fue a buscarle un tilo. «Tomá, esto te va a calmar», le dice, entregándole un bollo de pan al que le ha metido el veneno sin que ella se diese cuenta. Ella lo come, ingenua. El veneno surte efecto. Rufina se retuerce de dolor y grita. El párroco observa su final y se inquieta con esos chillidos. Hay un martillo cerca. Lo usa 2 veces para reventarle la cabeza. Ahora sí se ha callado. Petrona, la niña, ve la escena y también llora. El padre
inalterable, la obliga a tragar otro pan envenenado. No va a dejar testigos. Y además, nunca la quiso. Algunas horas después, cuando clarea, el cadáver de la niña se enfría junto al de su madre. Esa mañana, el cura engaña a un empleado del cementerio y a un carpintero para conseguir un cajón de pino para indigentes. Envuelve con paños la cabeza de su mujer, pero la sangre riega su casa y tiene que lavarla torpemente. Mete primero el cuerpo de Rufina y luego el de la niña. Termina unos minutos antes de que el carro municipal pase por su casa a buscar el cajón y llevarlo al cementerio, suponiendo que se trata de un campesino pobre. Pero a los peones les parece que el ataúd pesa demasiado y lo abren, sin esperar encontrar ahí adentro los rostros ya azulados, pero aún aterrados, de la mujer y de la hija del párroco. Este caso está publicado en el libro 100 Crímenes Resonantes de Norberto Yap y Javier Sinay. Además, en sus memorias, antes del 900, Adolfo Bioy, el padre de Bioy Casares, cuenta que visitó al cura Castro Rodríguez, amigo de su padre, en la cárcel de Sierra Chica, 10 años después del doble homicidio. Pasaba la mayor parte del tiempo en su celda, haciendo labores de tejido o leyendo, creo que su libro de oraciones. El cura cumplía una condena a prisión perpetua. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Bien, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, antes que nada decirte que me gusta mucho el programa. No, si bien no lo escucho hace mucho tiempo porque me lo recomendó un compañero, pero está muy bueno. Bueno, gracias. Mira, esto que me está pasando, me pasó hace un año. Te comento que yo estoy de novio hace 10 años con mi novia, obviamente, con mi pareja, y decidimos, ella cumple años el 7 de agosto y yo la fui a buscar comenzando su cumpleaños, 12, 12 y cuarto de la noche, y decidimos ir a pasar la noche en un hotel, en un telo, ¿no es cierto? En un hotel. Sí. Bueno, ni bien llegamos, esto pasó en el partido de Malvinas Argentinas, no sé si te gusta esa noche, de Gran Buenos Aires, en un hotel conocido de la zona. Bueno, llegamos alrededor de 12 y media de la noche, más o menos. Estábamos en la habitación y ya cuando entramos vimos que un detalle con el espejo roto, justo un espejo grande que hay debajo, enfrente de la cama, perdón, y estaba roto, ¿viste? Como si fuese una especie de cabezazo, por así decirlo, lo que se veía, ¿no es cierto? Bueno, cuestiones que llegamos, entramos al baño, salimos, 10 minutos después nos acostamos en la cama y entre algunas que otras caricias se sintió como que alguien se apoyó en la cama, ¿no es cierto? Como que alguien se sentó o se apoyó. Los dos nos quedamos como medio paralizados y bueno, yo le aprieto la mano a ella, le digo tranquila, y en eso se escucha como un golpe en la pared, ¿viste? Entonces en ese momento yo le digo, bueno, debe ser la habitación al lado o algo por el estilo. Y recuerdo como si fuese hoy, si bien no fue hace mucho, fue hace un año, pero recuerdo como si fuese hoy que en ese momento yo me apoyo en la pared para ver si, tratar de sentir si es una pared fina o algo, ¿viste? Y se notaba que era una pared totalmente gruesa, muy sólida. Y bueno, en ese momento que me estoy dando vuelta, es increíble, se empezó a mover la cama, pero se empezó a mover la cama de una manera terrible, tal punto que mi pareja casi se cae de la cama, ¿no es cierto? Casi se cayó de la cama, esto duró unos 5 segundos más o menos, y yo le digo, bueno, tranquilízate, la agarré fuerte, y le digo, vamos a vestirnos. Cuando le digo eso, se viene como el segundo temblor en la cama, y más fuerte, era más fuerte, la cama literalmente se levantaba, se veía el espejo que estaba enfrente, y la cama se levantaba del piso de 10 a 15 centímetros fácil. Entonces cuando pasan otros 5 o 6 segundos de estos movimientos, y le digo, bueno, se deja de mover la cama, ella ya tenía parte de la ropa en la mano, y yo no me podía quedar con la intriga. Lo primero que hago es abrir la puerta para salir, pero volví y me tiré abajo de la cama, me tiré en todos lados y no había nada. No había nada, era algo impresionante, nunca lo viví, me asusté demasiado, tal así que salimos casi desnudos del hotel, subimos al auto y cuando vamos a la entrada le digo, a la chica me pasó esto, la habitación 317 era, y me dice, qué raro, en esa habitación nunca pasó nada.
En ese momento no me percaté, pero bueno, yo salí del hotel y después mi pareja me dice, ¿te diste cuenta de lo que te dijo? No, te dijo que en esa habitación nunca pasó nada. Como que en otra habitación. Que en otra sí, bueno, claro. Claro, tiempo después, el otro día, algo así, nos metimos en internet y demás, ¿viste? A buscar historias, a ver si alguien sabía o pasaba algo en internet, ¿viste? Google. Y se dice que en ese hotel había una pareja de amantes hace un tiempo atrás. Y el amante masculino, ¿no es cierto?, quería que la femenina deje al marido. Y bueno, parece que era esa típica relación que sí, lo dejo, no lo dejo. Y cuestiones que parece que no lo dejó. Y este sujeto se enojó y con una botella de cerveza que estaban tomando la apuñaló en ese hotel, ¿no? Dice la habitación. Pero bueno, la mató en ese momento y se quitó la vida a él también, ¿viste? Según lo que dice el foro de internet que leí en su momento. Pero la verdad que fue una situación horrible, muy traumática, muy algo loco, mucho lo cuento, no me lo creen. Yo soy una persona que por ahí siempre le encuentra la lógica a todo, ¿viste? Siempre decir, mirá, se prendió la luz sola, bueno, no sé, es un corto. Siempre trato de buscarle la lógica porque soy un poco incrédulo a todo esto. Me gusta, pero soy un poco incrédulo, pero a esto nunca le encontré la lógica porque fue algo que lo viví en carne propia y me quedé helado, me quedé hasta el día de hoy, lo cuento y me acuerdo de ese momento en la cama y fue terrible. Gracias por contarlo con nosotros hoy en La Noche Paranormal. Aldo, un abrazo. Un abrazo, Aldo. Un abrazo por ustedes también, hasta luego. Chau, loco. Estamos en vivo, casi las 10:15 de la noche. Historias que también dan vueltas por el mundo, Mona. Así es, Héctor, hay una que se titula Un mal presagio. Qué feo eso, cuando se presiente algo, ¿no? Claro, que algo malo va a pasar. No, y se confirma. Claro. Para Jiménez Zucker, la experiencia más inexplicable que ha vivido tuvo lugar en la casa de sus abuelos. Mi primo y yo íbamos cada tanto en bicicleta a cenar a un restaurante de comida china rico y barato. A mi abuela siempre le parecía bien que cenáramos allí. Así que una tarde, como siempre, decidimos acercarnos. Mi abuela no tuvo inconveniente. Sin embargo, una hora antes de salir, se acercó a nosotros y muy seria nos dijo que no fuéramos. Nos dijo que tenía un mal presagio. A pesar de ellos, digamos que a nosotros se nos ocurría ir de la misma manera. Así que y los chicos intentaron convencer a la abuela de que estuviese tranquila. Revisaron las noticias por si había pasado algo en esa zona y nada. No hubo accidentes ni disturbios, no había crímenes en la zona. No había nada que indicase que pudiesen correr más peligro que otro día. A pesar de todo lo chequeado, ella se acaloró tanto e insistió tanto que decidimos quedarnos muy angustiados, como que nos arruinaba el momento. Los muchachos cenaron en la casa, viendo la tele, en lugar de salir como tenían pensado, y para su sorpresa, las noticias abrieron con una explosión de gas en el restaurante chino que ellos iban a asistir. El local quedó absolutamente arrasado y todas las personas que allí estaban murieron. No sé qué sensación fue la que tuvo mi abuela, pero esa sensación nos salvó la vida. 10:16. Karina, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Karina. ¿Te escuchamos? Sí, nosotros con mi familia habíamos vivido en un alquiler en Delviso. Y bueno, mi hija se cayó de la escalera porque era el piso. Perdóname que se escucha se mal. Contó. A ver, acércate al teléfono. Ahí. ¿Qué decías, Karina? Ahí. Sí, en un alquiler de la zona de Delviso alquilábamos. Sí. Hola. Sí, te escuchamos. Sí. Contanos la historia, dale. Sí, y entonces mi hija se cayó de la escalera y no se lastimó nada, ni un rasguño. Entonces quedamos asombrados. Después de en esa semana le sacábamos fotos. Solíamos sacarle fotos a mi hija más grande. Entonces uno de esos, bueno, vimos una imagen, una silueta de una señora con anteojos atrás de la foto de noche. Y bueno,
Nos asustamos mucho porque con los chicos borramos esa foto porque nos asustó. Pero ustedes sienten que esa entidad ayudó a que no se dañara su hija. Y dijimos eso porque no se lastimó, era alto la escalera. Pero igual nos asustamos mucho cuando vimos esa imagen. Pero bueno, nos mudamos rápido de esa casa porque peleábamos mucho, bueno. Y era una imagen, una entidad atrás de mi hija mayor. ¿Cómo era esa entidad, si la tuvieras que describir? Era como una imagen borrosa, parece una mujer. Una señora grande parecía. Y preguntamos al dueño y nos dijo que siempre hubo movimientos. Y bueno, nosotros nos asustamos mucho y tuvimos que mudarnos hacia otros alquileres porque parecíamos que peleábamos mucho. Claro, hay una energía densa, oscura, negativa. Sí, había una energía muy fuerte en esa casa. Gracias, Karina, te mandamos un beso. Dale, gracias. Chao, hasta la próxima. Chao, muy linda el programa. Gracias. Muchas gracias. Llegan historias en WhatsApp 11 27 84 1073. ¿Cómo andás, Héctor? Me llamo Juan. Mirá, te comento. Tengo una pequeña historia para contar. Breve. Hoy, al venir al trabajo, ¿sí? Estaba recorriendo por la ruta 9 con un auto, ¿sí? Con mi autito, auto viejo, antiguo. Y de repente, así al inesperadamente, se me aparece una imagen blanca, fantasmagórica, muy extraña. Y la paso con el auto y siento que se me sienta al lado, ¿no? Al lado, siento el acompañante. Y en ese momento se pone helado el auto, muy, muy frío, muy frío. Y se me apaga el motor. Tuve que tirarme a la banquina. Al tirarme a la banquina, ahí totalmente en la nada, en el escampado por la Ruta 9 Nacional, ¿no? Bueno. Así quedó todo. La verdad que no me prendió el auto, acá estoy tirado todavía en la ruta y no me enciende el auto. Y la imagen esa desapareció en el momento que se apagó el auto. Para mí que me absorbió toda la energía de la que es la batería. Me consumió toda la energía del coche. Gracias. 10 de la noche, 20 minutos. Llega el fin de semana y obviamente las plataformas y la posibilidad de ir al cine para ver contenido paranormal, para ver contenido terrorífico. Y quien nos trae todos los estrenos y recomendaciones es Cintia Barros Ortiz, que está en vivo con nosotros. ¡Hola, Cintia! ¡Hola, Héctor! ¡Hola, Mona! ¿Cómo Hola, están? Sí, bienvenida. ¡Buen viernes! Muchas gracias. ¡Buen viernes! ¿Cómo llegaste el fin de semana? Muy bien, súper tranquila. Ajá. Llegué temprano, además. Es verdad eso, Tuve la oportunidad de relajar. Viste que uno cuando viene para acá es como que está siempre a último momento. Claro. Llegas súper acelerado. Y un viernes, obvio. Sí, corres. No, pero este fin de semana tranqui. Muy bien. Bueno, y además porque ya te vas metiendo en clima, entiendo de lo que vas a recomendar. Totalmente. Tenemos recomendaciones para las plataformas únicamente. ¿Solo plataformas? Exactamente. Bien. ¿Y hay un denominador común en esas recomendaciones? ¿Tienen que ver con qué? ¿Con historias reales? ¿Con terror? ¿Con por dónde va? Bueno, mira, Tiene que ver con el terror. Uh-huh. Y hoy por primera vez voy a dar una historia que tiene que ver con algo real, pero con extraterrestres. Uy, me encanta. Sí. Me encanta. Bueno, antes de empezar, ¿cómo te siguen a vos en redes sociales? Me siguen en Instagram, en Facebook, en TikTok, uh-huh, como arroba Cintia Barros Ortiz. Estoy en YouTube también, así uh-huh, que me pueden encontrar en todas las plataformas. Cintia Barros Ortiz, la siguen por ahí. ¿Te escribe la gente después de salir sí, al aire? Sí, me escribe. Voy a pedir perdón acá a la audiencia. ¿Qué pasó? Porque la semana pasada Héctor me dio tarea.
me dijo. ¿Qué tarea tenía? No recagaste, Cintia, sí, no recagaste. ¿Qué tarea era? Y que me manden mensajes para contarme qué les parecía la columna. Mandaron cantidad de mensajes. Llegaste y a contestar mucho. Todo. Claro, fue como, oh, wow, viste. Bueno, prometo que hoy me voy de acá y subo todo. Bueno, escucha, es así la tarea. Cuando termina esta columna, dale. Vos tenés que escribirle a Cintia Barros Ortiz y dejarle un comentario sobre qué te pareció la columna, de qué te gustaría que hable, una recomendación tuya, tal vez, de una serie que viste o película, que puede ser incluso retro, para que Cintia la próxima semana la traiga acá. Y te toca a vos, primero, compartir los mensajes que te lleguen como sí. historia, etiquetanos, arroba, Héctor Locutor sí. OK, soy la Mona OK, para que los veamos nosotros también. Y te propongo que elijas una tarea. Recomendación de los oyentes, bien. Retro, Para incorporar, acá, ¿no? Claro, para incorporar a la columna de la semana que viene. Haces el podio y el bonus track es retro de oyentes. Perfecto, me encantó, me encantó. Yo ya te podría dar una, más tarea, una recomendación. Sin más tarea. Yo te puedo romper el hielo, yo te recomiendo. Dale. Retro, para que la veas vos, Cintia, uh-huh. y la gente que nos escucha, La Hora del Espanto. Bien. Película ochentosa. Ya sé cuál es. ¿Sabés cuál es? Es buenísima. Es buenísima. Es buenísima. Es una película. A mí está me da en Netflix, ¿eh? Ah, pues la tengo que buscar. Sí. Es a mí me da más miedo el terror de los 80 que el actual. Aunque sí. no tenía efectos especiales, lo que sea. No, era más rudimentaria, pero sí, gustaba. Pero me daba la impresión de ser más cruel, más verdadero. Contamos un poquito, si sí, querés. Claro, obvio. Se trata de un chico que llega un vecino uh-huh. al lado de su casa y este vecino es. Un vampiro. Un vampiro. Y bueno, sí. ahí empieza toda la historia. Está buenísima también la musicalización de esa sí. peli. ¿Eh? Bueno, búsquenla. La Hora del Espanto es mi recomendación retro. Pero abramos el podio. ¿Con cuál? Bueno, arrancamos con un estreno en Netflix. Se llama School Tales. Esta es la nueva serie que también va a ser como una especie de un reemplazo a Stranger uh-huh. Things porque es de adolescentes. Consta de 8 espeluznantes historias de fantasmas ambientadas en escuelas embrujadas de Tailandia. Esta es una serie antológica, quiere decir que está compuesta, bueno, de distintas historias, por supuesto en un escenario común, ¿no? Esto va a suceder en los pasillos de diferentes escuelas secundarias y allí se desarrollan sucesos que nos gustan a nosotros, ¿no? Paranormales. Sí, sí. Porque van a aparecer fantasmas, van a pasar distintas situaciones. En los distintos colegios, sin en los sí. pasillos, digamos. Exactamente. Va a haber una biblioteca maldita, también humanos Uy. Convertidos en comida. Bueno, no voy a adelantar ¿Cómo? Mucho más. Sí, hay mucho terror, mucha sangre. Rosy, pero sobre la todo, tenemos que ver. Ya me estoy anotando todo, querida. Sí, son para 8. Armarme. Tienen a que verle. Es dinámica, entre es dinámica. Todo. Y además, ¿saben que también el terror tailandés es bastante atractivo porque es bastante heavy? Sí, sí. Así que bueno, esta historia ya está disponible en la plataforma de Netflix, reitero, y cada escuela tiene un cuento y hay un libro en todo lo que se escriba en ese libro que será realidad, ya sea lo bueno, lo malo y lo aterrador. School Tales, primera School temporada. Tales. Sí. Bien. Es para continuar como la vecin que tiene pinta de continuar una segunda temporada y o sí, más. Y sí, porque son historias sueltas, entonces como cada capítulo es una historia suelta, puede ser que haya otra, así que bueno, yo creo que si se convierte en una de las tendencias favoritas en Netflix, exactamente, puede ser que tenga una segunda. Y mira Stranger, hasta los chicos de 7, 8 años lo miran. Totalmente, fanáticos. Eso fue un fenómeno uh-huh. total. Y sigue, bueno, vamos, de Stranger Things va a venir una próxima. Ah, mira, quinta bueno, temporada sería fanáticos. Sexta. Quinta. Para todos los fanáticos. Bueno, así abrimos. ¿Y el puesto 2 para dónde va? Bueno, se llama Y la Atrapa Sueños. En este caso es una película, es el segundo estreno sugerido de terror y también de posesiones. Uh-huh. El film está dirigido por Kerry Harris, que llega a instalar el miedo y asustarte también desde el lado más oscuro de los sueños. ¿Por qué? Porque la historia cuenta la vida de un niño llamado Josh. Él perdió a su madre recientemente, se va a vivir a una casa siniestra junto con su padre y la nueva novia de su papá. Y vamos a ver un niño muy atormentado porque sufre pesadillas. En este lugar va a encontrar una vecina. Esta uh-huh. vecina tiene una particularidad. Tiene objetos como cosas muy raras, ¿no? Objetos que tienen historias con lo maléfico. Uh-huh. Y allí él va a conocer lo que es un atrapasueños o
una trapa espíritus. Ella trabaja con mucho con todo esto del ocultismo y el niño va a empezar a indagar en esta mujer preguntándole para qué sirve, no preocupado porque él quiere dejar de soñar y de tener estas pesadillas que la traen a su mamá una y otra vez. Cuando se topa con un atrapasueños, este niño quiere llevárselo, se lo roba a esta mujer sin saber que este es un amuleto siniestro. ¡Ay, Dios! A partir de ahí se va a abrir una puerta al más allá y a entidades que empiezan a influir en su comportamiento. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! ¿Vieron que el atrapasueños, Héctor y Sin, tiene un significado que justamente te protege de la mano de los malos sueños? Por eso se deja al costado de la cama o al centro de la cama o en el cuarto. Yo te voy a decir algo, yo escuché una historia acá. Yo escuché en este programa una historia de que el atrapasueños también puede de alguna manera invocar demonios. Ojo, y que se concentran de noche ahí, claro. Puede ser un llamador no de ángeles, sino de demonios. Bueno, acá contamos la historia real. Real. Esto es lo que ocurre en esta película, lo que decís vos. Mirá. Porque además otra cosa que se dice en el saber popular, que los sueños y las pesadillas quedan atrapadas en las redecillas que tiene. Claro. Y que al día siguiente, con la luz del sol, es como que el sol mismo y el poder de energía que misma que tiene, lo destruye a todos los peligros que suceden en la noche y que nos quedan ahí. Exorciza de alguna Exactamente. Manera. Exactamente. Ah, bueno, me gusta. Esta para verla entonces. ¿Y hay un puesto 3? Hay un puesto 3. Se llama Testigos de Otro Mundo. Y en este caso, esta está en Amazon Prime Video, pero como somos inclusivos, para quienes no tengan la plataforma, pueden verla por YouTube. Mira. Es buenísimo porque además la van a encontrar como Testigos de Otro Mundo, película completa. Así la encuentran en YouTube quienes no tengan Amazon Prime. Y en este caso, esta dura 1 hora 19 minutos. Y este es el film documental que hablaba Héctor y Mona, que está dirigido por un argentino. Él se llama Alan Stivelman y él retrata la vida de Juan Oscar Pérez, un campesino que a sus 12 años experimentó un encuentro casual con lo que diríamos un ovni o también inteligencia alienígena. ¿Por qué? Porque no fue un avistaje simple, sino que este chico, bueno, este hombre ahora en la actualidad, sostuvo que él vio algo en el campo que era como una especie de casilla brillante y él entró a este lugar e inclusive se comunicó con estos seres. Estuvo suspendido ayer unos minutos con esto y tuvo una experiencia bastante traumática para él e inclusive le dejaron marcas en el cuerpo. Ah, mira. Qué fuerte. Fuertísima. Pero esto es verídico. Es una historia real. No es que es un... Totalmente. Inclusive también hubo una participación de él en un foro de ufología en aquellos tiempos. Esto ocurrió en el año 1978 en Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. Así que este documental, que reitero el nombre, Testigos de Otro Mundo, va a contar todas sus vivencias y también va a relacionar la vida de él como ancestro de los guaraníes, que también cuentan historias con estos seres que ellos supuestamente tienen contactos con seres de las estrellas. Hay muchas leyendas también guaraníes que tienen que ver con eso y seguro que entre sus ancestros, sus raíces y lo que vio de chico lo vuelca a especie de peli, pero documental, digamos. Totalmente. ¿No? Así que Alan va a estar, que es el director, va a estar siendo partícipe de este documental, porque él va a ir preguntándole, haciendo una entrevista, y también van a empezar a aparecer personajes que conocieron a Juan Oscar Pérez de chico, como ser un psicólogo, también un investigador estadounidense, que también van a estar dentro del documental. Muy bueno. Interesante también para reflexionar sobre la relación del hombre con lo metafísico, con Dios, con la naturaleza, con quién somos y con esta situación que hasta el día de hoy no tiene explicación. Dios mío, ¿repasamos los títulos? Dale, bueno, la primera es en Netflix, es una serie, School Tales. La segunda, una película, Él Atrapa Sueños, también por la plataforma de Netflix. Y en tercer lugar, Testigos de Otro Mundo, la pueden ver por Amazon Prime Video y también por YouTube. Bueno, la tarea para vos que nos estás escuchando es empezar a seguir a Cintia en todas las redes, pero fundamentalmente en Instagram. ¿Cómo es tu cuenta? @Cintia Barros Ortiz. La siguen.
le escriben un mensaje privado, que no sea zarpado, ¿no? Algo en relación a la columna, y le sugerís una película o serie de terror paranormal retro, para que ella incorpore a la próxima columna, dándote el crédito a vos que nos estás escuchando. La tarea la tuya, recomendación, Cintia, de tal persona. De Pepito. De Pepito. O quien sea. Lo que vos tenés que hacer, Cintia, es capturar la pantalla y compartir algunas recomendaciones que te hagan los amigos del otro lado y amigas. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Bueno, y antes de despedirte, tengo una pregunta para hacerte. Dime. Te escuchaba atentamente y pensaba, ¿cuántas veces, y acá también te incluyo a vos, Mona, y a vos que estás del otro lado, cuántas veces viendo una película de este género, vivimos una experiencia por lo pronto rara, por no decir paranormal? O sea, estábamos mirando una película de esta temática, donde uno ya está sugestionado mirándola, donde ya la atmósfera cambia, hay gente que se prepara con la luz apagada. Bueno. Y mientras veíamos la peli o en el momento posterior, pasó algo raro en nuestra casa. Yo rompo el hielo y te invito a vos, Cintia, a vos, Mona, y a vos que nos escuchás, a contar si te pasó algo paranormal, real, viendo una película de este género. A mí, viendo la película It, pero la del 90, la larga, la viejita, la de Tim Curry como protagonista, cuando era chico, no sé, tendría 10, 11 años yo, viendo esa película en VHS, hay una escena donde uno de los chicos se está duchando y del agujero de la rejilla se abre y sale el payaso. En esa escena, cuando estaba saliendo de la ducha, en mi casa se abrió sola la ducha. En el mismo momento en el que estaba, en el mismo momento en el que sale el payaso, escucho el ruido, voy al baño y se había abierto la ducha. Obviamente uno puede decir, bueno, se aflojó una gomita del grifo. Sí, sí, puede tener una explicación. Pero justo en ese momento yo sentí que esa noche tenía que ponerle pausa a la peli y de hecho la terminé de ver de día al día siguiente. Esa fue la mía. ¿Te pasó algo a vos paranormal viendo alguna película de estas? Mira, se me vino a la mente con la película Scream, viéndola con amigas, también teníamos mucho miedo, y suena el teléfono de casa. Y eso fue, nada, que dijimos, justo atendimos y se quedaron escuchando del otro lado, nos hacían ruidos, pero bueno, no sé. Justo era como llegaron. Claro, justo la temática de la película, más o menos, ¿viste? Y bueno, nada, salimos corriendo, nos encerramos, pero y de ahí no salimos. Imagínate, éramos más chicas, un miedo terrible, así que solo eso. Bien, bueno, es algo. ¿Y a vos, Mona, te pasó algo? La película, vos sabés que no me acuerdo, pero tengo esta imagen de escuchar como unos pasitos chiquitos y ver una sombra, porque hago un relato, me tendría que fijar en los cuadernos de primaria, y debe ser una de las películas más famosas de terror seguramente. Hay una tele de esas antiguas, y está mirando un nene o una nena y lo chupa la tele. ¡Epa! Poltergeist. ¿Será esa? Sí, tengo que ver la escena para ver si es Poltergeist o es otra. No pude dormir esa noche, porque yo tenía 7, 8 años, casi la edad que tiene hoy mi hija. Y es como que, por eso que quiero pensar que se enganchan tanto a escucharnos también, Héctor. Uno tiene como una atracción en esa edad por lo terrorífico, paranormal, que querés saber todo, pero nunca sabré esos ruiditos, pasitos, pero viste cuando te mirás con tu familia al mismo tiempo que decís, lo escuchaste, claro, ¿no? Vos también lo escuchaste. Y eso pasó y quedó así inconcluso. No volvimos a hablar del tema. Pero nos quedamos mirando y aparte me quedó tan grabado que lo conté, ¿viste? Cuando te hacen en redacción, como unos meses más adelante, como que yo lo había inventado, pero lo había visto en esa película. Tengo que buscar si es esa escena, ¿eh? Pero qué bárbaro, me quedé muy sugestionada, digamos, con eso. Bueno, si ustedes vivieron, si vos viviste una historia paranormal real viendo una película de este género, audio de WhatsApp, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Cintia, te queremos agradecer que hayas venido hoy. Muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer compartir cine, series, todo lo que tiene que ver con el terror, lo paranormal. Me encanta, así que un placer. Gracias por venir. Este aplauso para vos, Cintia querida. Gracias por estar con nosotros. Mona, en un rato, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema central de hoy? El tema nuestro tiene que ver, Héctor, cuando las personas vuelven
de la muerte, que son muy pocas porque no se ha tenido tanto testimonio de gente así. Hay una abuela, así se la titula, la abuela que volvió de la muerte. La abuela que volvió de la muerte. Así la titulan en varios países del mundo. Ella dice que los médicos dijeron falleció. Ella se había visto muy rara. Lo describe como un monstruo cuando va al baño. Se descompensa, la llevan a urgencias y los médicos dan la hora de muerte. Ella dice que siente cómo su cuerpo, su alma se desprende. Y viste cuando ves todo como de arriba, como que dicen que ves, tenés toda esa visual. Sí, sí. Eso. Es interesantísima la historia de hoy. Bueno, como todas las que traemos por algo están acá. Pero bueno, es un caso que está dando vueltas por el mundo, así que búsquenlo si quieren. La abuela que volvió de la muerte. Quédense con nosotros. Eso será en un ratito nada más, porque estamos en vivo y nos quedamos hasta las 12 de la noche. Y a las 22:38, primero te invito a que nos sigas en @HéctorLocutorOK, @PopRadio1015, @SoyLamonaOK. Y luego este programa y todos los programas de La Noche Paranormal, yo lo subo a mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor. Suscríbete gratis a mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Podés hacer maratón de La Noche Paranormal, sobre todo ahora que se viene el fin de semana. No te aburrís ni a palos. Héctor Locutor, apretá el botón de suscripción, es totalmente gratis. Tocá la campanita de notificaciones, haces maratón de La Noche Paranormal. Señoras y señores, llegó el momento. Los voy a invitar a escribir en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estrella. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Suban el volumen. Historia central estreno. En el aire. Esta es la historia real de Fantasmas en la estación ferroviaria de Río Tercero. En primera persona. Me llamo Oscar, tengo 62 años, soy de Córdoba. Esto me ocurrió cuando vivía en Río Tercero y trabajaba como sereno en la estación de trenes. Ya me venían diciendo que si escuchaba algo raro, tuviera cuidado con los vagones del fondo, los que estaban ahí, al abandono. Yo nunca fui un cobarde. La primera noche que pasé por allí, escuché el sonido de alguien tosiendo. Fui sin dudarlo un segundo. Cuando llegué, me encontré a un ebrio bebiendo una botella de perfume. Lo saqué a patadas. Así fueron los primeros meses. Vagabundos o gente sin techo que se metía a los vagones abandonados. No sucedió nada más extraño, aparte de esto que les cuento. Recién a mediados de julio de ese año, comenzaron a ocurrir cosas sin explicación. Una noche, yo estaba rondando cerca de los vagones sin uso y sentí que me arrojaron una pequeña piedra. Acto seguido escuché risas de chicos y corridas viniendo del techo del vagón. Me puse como loco. Imagínense. Subí hasta allí. Alumbré con la linterna. ¡Malcriados! ¿Dónde están? Grité, pero no escuché nada. Fui y vine varias veces. No encontré rastros de nadie. Ahí comenzó todo. Varias noches después, comencé a escuchar cosas. Risas, silbidos, palmadas. A veces sentí un puntapié en la pantorrilla y al darme vuelta no había nadie. Aunque no lo crean, yo era escéptico ante todo. No me iban esas historias de fantasmas. Para mí eran chicos rompiendo las pelotas, pero seguro chicos de la calle. Una noche, volví a escuchar esas risitas viniendo del último vagón. Fui caminando muy despacio, procurando no hacer ruido. Abrí la puerta de un vagón camarote. Había basura, revistas y diarios viejos en el suelo, pintadas en las paredes y un par de ratas corriendo por ahí. Alumbré en el fondo, cerca de unos hierros que parecían ser el esqueleto de una cama. Allí había dos chicos, un nene y una nena de no más de 15 años. Haciendo señas con la linterna, les indiqué por favor que vinieran conmigo. Yo sabía que eran ustedes los molestos. Vengan conmigo. Les doy algo caliente para tomar y busco ayuda. Este no es un buen lugar, chicos. Los chicos no me contestaron. Estaban temblando y con el semblante serio. Me conformé con ver que seguían mis indicaciones. Yo juro por Dios que hasta que llegué a donde tenía un teléfono,
seguí escuchando a los chicos detrás de mí. Y al menos una vez me di la vuelta y los vi. Pero cuando llegué, ya no estaban. No corrieron, no se escabulleron. Los busqué por todos lados. No quise contar nada, porque me iban a tomar de loco. Además, los días siguientes, dejé de escuchar las risitas. Pensé que los había asustado y habían rajado, pero a las pocas semanas volvieron a ocurrir cosas. Yo vivía a pocas cuadras del lugar, cerca de la avenida San Martín. Cuando salía de mi turno, juro que podía escuchar que me seguían, pero al darme vuelta, no había nadie. Las cosas, sin explicación, se trasladaron de la estación ferroviaria a mi domicilio, un domingo por la mañana. Yo estaba de franco. Me levanté, me preparé un café y estaba por sentarme a leer el diario. Antes de tomar de la taza, fui al baño. Cuando volví, pasó como suele ocurrir, que uno da un sorbo sin darse cuenta que olvidó el azúcar. Pero no estaba amargo, estaba saladísimo. Escupí todo, miré el salero de la mesa, estaba abierto. Al principio eran esas tonterías, las llaves que se me perdían y aparecían en otro lado, cosas que se caían solas. Quise ser valiente, pero la intensidad de los fenómenos paranormales fue escalando. Mi turno comenzaba después de las 22. Esa vez, yo había terminado de alistarme. Salí de la casa. Me di cuenta que había olvidado una campera. Entré a buscarla. La saqué del perchero y entonces lo escuché. Eran llantos de una niña. Venían de mi habitación. Tomé mi celular y lo puse en modo grabación. No encendí la luz. Abrí despacio la puerta. La luz entrecortada que ingresaba por la ventana me dejaba ver a esa niña sentada sobre mi cama. Tenía la cabeza gacha y el pelo caído sobre la cara. Mi corazón comenzó a latir. La nena elevó un poco el rostro y vi facciones cadavéricas. Apagué la grabación. Salí de mi casa. Todavía conservo aquella grabación, pero al ser de un celular muy viejo no se ve nada por la oscuridad. Hasta un amigo al que se lo mostré me dijo que lo que suena es el maullido de un gato. De todas formas, la voy a dejar en el correo electrónico. Las noches de lluvia eran las peores. Los truenos y relámpagos se entremezclaban con los alaridos de esos dos chicos fantasmas. También las cosas se caían solas y la puerta de mi cuarto se abría y cerraba sin cesar. Yo hasta llegué a poner llave a mi puerta, pero juro que podía escuchar la tranca descorriéndose sola. Una de las noches más aterradoras fue cuando escuché abrirse la puerta de entrada. Al encender la luz, vi huellas de barro de dos pies por toda la casa. Una vez, en la que dormía la siesta, los vi a los dos. Apenas me despabilaba, los vi de la mano, frente a mi cama, con la boca abierta, el rostro putrefacto y los ojos en blanco. Yo cerré mis propios ojos. No quise ver aquello. Al otro día, busqué urgente a un cura que bendijera mi casa. Los fantasmas dejaron de molestarme, pero yo no me sentía bien. Empecé a sentirme decaído. Tenía faltas de ganas, incluso estaba enfermo. Mi estado fue tan malo que me pedí unos días en el trabajo. Lo más irónico de todo el asunto es que durante toda aquella semana no dejé de ir al trabajo. Lo voy a explicar así. Tuve un sueño, de esos que se dividen en varias partes, como si fuese la toma continua de una filmación. En cada sueño iba avanzando cada vez más hacia el último vagón. Pero todo era terrorífico. Escuchaba llantos, gritos y golpes dentro de los vagones. En el último sueño, la imagen me llevó dentro del vagón. Ahí estaba mi propio cuerpo, podrido, lleno de moscas y gusanos, con un agujero visible en la frente. Junto a mi mano muerta, yacía un viejo revólver. Sentí como si hubiese muerto por suicidio y nadie me hubiese encontrado. O quizá me habían olvidado.
Después de aquello, realmente tuve ganas de no vivir más. Cuando volví al trabajo, me imaginé ir hasta donde estaban las vías y los trenes en funcionamiento y arrojarme debajo. Antes, mi trabajo lo hacía con mucha voluntad, yendo y viniendo, atento al menor ruido. Pero ahora, solo me sentaba en una silla y a veces me encontraba acariciando con los dedos el revólver en mi cintura. Tomé la decisión de buscar de nuevo a ese sacerdote. Me hizo una bendición. Me dio la medallita de un santo y me recomendó que hiciese algo. Me entregó dos velas benditas y me dijo que las pusiera en el último vagón de la estación ferroviaria. Yo intuí que el sacerdote sabía algo que no me estaba contando, pero como comencé a sentirme mejor, no quise saber nada más, tampoco averiguar o preguntar. Fue hasta hace poco nomás que la información vino a mí de casualidad. Me enteré por un conocido que muchísimos años antes de que yo entrara a trabajar, dos primos hermanos adolescentes fueron hallados con una bala en la frente cada uno en ese lugar, en un vagón camarote abandonado. Se hablaba de un pacto suicida o incluso homicidio. Quiero decirles que lo dejé ahí. No quise averiguar más. Fue recién luego de tantos años que pude darle claridad al asunto. Aquellos fantasmas, fantasmas errantes, querían llevarme al otro lado. No sé si por maldad o por no querer estar solos. Seguramente en vida fueron abandonados y recién después de muertos, una persona quiso darles una mano. Un sereno que no creía en los fantasmas. Hoy en día ya trabajo en otro lugar. Siempre estoy atento a los ruidos, pero nunca más he vuelto a vivir una experiencia como la que les acabo de relatar. No es que me gustaría volver a vivir esto, aclaro. Si llego a escuchar algo o ver algo sin explicación, voy a quedarme en el molde. No quiero entrometerme más con el más allá. Como esa vez hace tanto, cuando yo pude conocer a los fantasmas en la estación ferroviaria de Río Tercero. Esta historia es real. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Tus historias en el aire. Héctor, Mona, ¿cómo les va? Hace poquito, hace un mes más o menos, empecé a escucharlos. Pero ya los escuchaba hace un montón. Después, por otras cosas, me dejé de escuchar. Por trabajo y esas cosas, dejé de escuchar. Y los encontré en Spotify, así los estoy escuchando en Spotify. Les quería contar una historia que me pasó a mí, que no sé si es algo paranormal, pero bueno, me sucedió. Hace más o menos 15 años, por lo menos, andaba medio mal con mi vida, el trabajo, odiaba mi trabajo, no tenía tiempo para mi vida, para mis hijos, nada. Y andaba muy estresado, dormía poco. En un momento me voy a dormir a la habitación, estaba con mi ex mujer en ese momento. ¿Qué pasa? Estoy acostado, cierro los ojos y no me voy a dormir. De repente es como que me leo para arriba, paso el techo, siento que paso el techo de mi casa, subo hasta arriba y veo todo el techo de mi casa, las luces de la otra casa, porque era de noche, las luces de la otra casa, las luces del pasillo del barrio, y todo de noche, veo todo el panorama. Me asusté porque no sabía qué me pasaba. Volví a mi cuerpo, como que volví a mi cuerpo. Empecé a temblar y mi mujer se asustó, me empezó a dar cachetazos, todo con los ojos abiertos. Así que bueno, eso me pasó. En algún momento les cuento otras historias de lo paranormal. Es obvio que existe todo. Un abrazo y vamos por el Martín Fierro. Hashtag de 2024 Pop Radio. Hola, ¿cómo están? Quiero contar una historia. Bueno, me pasó, trabajo en una autopista acá de Buenos Aires. Bueno, se pegaron un palo arriba de la autopista y nosotros estábamos trabajando en mantenimiento. Fuimos los primeros que llegamos, que quisimos asistir para tratar de sacar. El auto se estaba prendiendo fuego. Llegaron mantenimiento, seguridad vial. Tratamos de sacar a la persona de adentro del auto. Mi compañero
rompió el vidrio, intentó sacar a la persona que estaba adentro y se quemó las manos, la persona se estaba quemando adentro viva. Logramos sacarlo, estaba muy quemada la persona, muy mal. Situación que, fuimos, lo tuve que llevar a mi compañero, estábamos, vinieron las ambulancias, lo estaban asistiendo a esta persona, a mi compañero, y en ese momento, mi compañero se fue para el hospital, yo voy al hospital atrás con la camioneta, que estábamos yendo porque estábamos laburando. Cuando llego a la guardia, mi compañero me dice, che, qué bueno que la persona se salvó, ¿sabés que me vino a agradecer? Me dice, está toda quemada, pero dice que ya no le dolía mucho, que estaba todo bien, y me resultó raro porque me dice, la cara estaba todo, tenía toda la cara quemada y no le dolía. Pero me vino a agradecer, me dio un abrazo. El hombre me dijo muchas gracias por lo que hiciste, este que el otro, me dio un abrazo a todo, me dio impresión porque le tenía toda la cara quemada. Bueno, yo lo miré, me quedé asombrado porque yo sabía que la otra persona había fallecido, ya me habían informado los bomberos y personal de emergencia me había informado que había fallecido la persona. Entonces le digo, pero escúchame, Roberto, le digo, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Le digo, porque sí, me dice, sí, estuvo acá conmigo, estuvimos conversando, además, me dijo que era hincha de Boca, estuvimos hablando de fútbol un toque, estuvo conmigo, estuvo como 10 minutos acá parado hablando. Después vino el doctor, él se retiró, el doctor me miraba raro, pero nada, me preguntaba si estaba todo bien. Le digo, loco, le digo, mirá, Roberto, le digo, la persona falleció, le digo, la persona que sacamos falleció. Dice, no puede ser, boludo, me dice, si estaba conmigo acá. Bueno, la cuestión de que tanto que le bajó la presión a mi compañero, le puso a llorar, rompió un llanto y nada, esto es lo que tengo para contar. Yo creo firmemente en la palabra de mi compañero, porque no es una persona de mentir, no es una persona que anda mintiendo o algo por el estilo. Creo en la palabra de él, aparte de la forma que reaccionó y todo. Dame una más. Hola Héctor, buenas noches. Si hablamos de sueños premonitorios, los tuve toda la vida. Siempre me pasó de soñar a alguien llorando y es porque algún pariente o algún conocido de esa persona va a fallecer. Soñé un mes antes que fallezca mi abuelo, me pasó con mis tíos, me pasó un montón de veces. Hace poco me pasó que el año pasado soñé a mi hermano llorando. Yo pensé que era por otra persona, tenía miedo por mi sobrino, pero la que falleció fue mi mamá. No, en ese momento no supe ver que la que iba a fallecer era mi mamá, pero después de eso, después de lo que le pasó a mi mamá, no volví a soñar con nadie más de esa forma. Pero sí me pasa desde muy chica. Después de lo de mi mamá no me volvió a pasar. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. Buenas noches paranormales. Mirá, lo que te voy a contar es un sueño que yo tuve hace un par de meses atrás. Quedé medio impactado. Suelo tener sueños premonitorios, cosas que después suceden. Bueno, espero que esto no se cumpla. Soñé que estaba mirando la tele y que de repente veía como se iniciaba una guerra. Estados Unidos atacaba a Irán y se iniciaba una tercera guerra. A raíz de eso se empezaba a desparramar por el resto de toda esa zona donde las cosas están medio calientes. Pero era patente, se veía como Estados Unidos mandaba barcos, todo, y empezaba a atacar con armas nucleares. Se la tiraba a Irán. Y bueno, esa es mi historia, ese es mi sueño. Espero que no se cumpla, que quede en un sueño. Subí el volumen porque hay más historias. ¿Cómo está, gente? Y bueno, predicciones, así como lo que contaba este muchacho, pasó en Mar del Plata, unos evangelistas que estaban haciendo un culto como lo que hacen ellos. Una chica se manifestó y empezó a hablar de que en una semana iban a pasar 5 presidentes, que se iba a devaluar el peso, que iba a haber una catástrofe acá en Argentina monetaria muy terrible, que iban a haber 35 muertos, bla, 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 bla. Primero pensaron que era un demonio y después, bueno, se terminó todo callando la boca. No le dieron importancia. Luego, cuando sucedió todo esto en Argentina, se dieron cuenta de que no era un demonio el que había hablado, sino que, bueno, que era una predicción que iba a ocurrir acá eventualmente en nuestro país. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Bueno.
Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Mona. Buenas noches, gente paranormal. Yo hablé ayer con vos. Te quería contar que yo también he tenido sueños premonitorio. Yo antes de ser camionero trabajaba en una fábrica, en una textil, que tiene sede en La Rioja también, en Buenos Aires. Bueno, fue el fundador de la indumentaria del gauchito del Mundial 78. Cuando me mandaron a hacer unos trabajos allá en el 2005, hacía mantenimiento, que se llama, de máquinas, armado de máquinas nuevas. Como en ese tiempo nos pagaban todo, el hotel, los remis. Un día, antes de fin de año, en el 2005, yo fui en el 2004 hasta el 2008. Estaba con el remisero, yo estaba por pegar la vuelta para Buenos Aires. Me dice: vení que a la tarde vamos a hacer la despedida de año con mis compañeros y vamos a jugar al fútbol. Bueno, estábamos todos sentados así en círculo y él estaba sentado a la par mía, estábamos tomando vino. En un momento lo miro y le digo a mi amigo Luciano, que era el remisero humano, le digo: Luciano, le digo, yo ya estuve acá. Y me queda mirando y me dice: vos sos loco, si recién hoy vinimos, dice. No, pero va a pasar tal y tal cosa, le digo. En un momento me van a llamar y voy a tener que salir volando hacia la fábrica porque se está prendiendo fuego el sector de una máquina que se llaman cardas. Y bueno, pasaron 10 minutos y me llaman por teléfono diciéndome que había pasado eso. Tus historias en el aire, manda ya mismo un audio, 11-27-84-1073. Héctor, buenas noches, ¿cómo les va? Justamente estaba escuchando el tema de los sueños que dijiste. A mí me ha pasado varias veces que he soñado algo y después pasó. Nunca nada raro, nunca nada malo, siempre algo así como que decía: esto ya lo viví, y me puse a pensar y sí, fue un sueño. Sin ir más lejos, yo hace un año que estoy trabajando en una empresa, manejo un camión, y mucho antes de entrar a trabajar acá yo había soñado que entraba a trabajar en esta empresa a manejar un camión, el camión que estoy manejando ahora, y que viajaba a Mar del Plata, Córdoba y todo eso. Y resulta que sí, justamente da la casualidad que estoy en esta empresa, viajamos, hacemos Córdoba, Mar del Plata y todos esos lugares, y me pareció muy raro. Pero y me ha pasado otras veces también con otros trabajos, con otras cosas así que he soñado, y después de un momento a otro me pasaba y me ponía a pensar en el momento que pasaba, pues este día como que ya lo había vivido. Y justo vos tocaste el tema y me acordé, me vino a la mente esto, que yo había soñado que entraba a trabajar acá, y bueno, de un momento a otro, cuando quise acordar, estoy trabajando acá y manejando el camión que había soñado, que había visto en el sueño, digamos. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Rubén de Barracas. Sí, yo los escucho desde hace años, sí. Y la premonición que tuve fue, yo hace unos cuantos años vivía en un primer piso y dejaba mi auto estacionado en la vereda de enfrente y lo veía de la ventana. Unas cuantas noches me quedé dormido en el sillón, como se apagaba solo, me quedé dormido en el sillón y me despertaba en el sueño y veía que el coche no estaba y me agarraba angustia, me angustiaba, ¿sí? Y daba vuelta hasta que me despertaba. Cuando me despertaba, me asomaba por la ventana y veía el auto estacionado en la vereda de enfrente. Una mañana me despierto, me levanto, miro por la ventana y el auto no está. Dije: ah, estoy soñando. No estaba soñando, me habían robado el auto. Eso yo lo había soñado por lo menos tres veces anteriormente. Esa es mi historia. Sí. Buenas noches, mucha suerte.
Relatos en primera persona, dale. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, te voy a contar una historia muy breve. Esto pasó hace un par de días solamente. Iba transitando por la ruta Nacional 14, a la altura de Entre Ríos, yendo para Corrientes. Iba en un auto con un compañero, el cual manejaba. De repente la ruta se cerró por la neblina, no se vio absolutamente nada. Tuvimos que poner las luces altas para poder ver en la ruta. Al momento que ponemos las luces altas, de la banquina del lado izquierdo, cruzando, corriendo, se nos apareció algo que no sabemos qué es, si era una persona, un animal, pero era alto, de color negro, con las piernas muy largas, peludo. Y yo en principio creí que solamente yo lo había visto, pero como vi que el muchacho que iba manejando como que atinó a frenar y se quedó medio congelado, lo miré y le pregunté si lo había visto y efectivamente me dijo que sí, que él también lo había visto. Así que nada, solamente eso, un saludo y muy buena la radio. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Seguimos en la noche paranormal y hoy este título sorprendente. La abuela volvió de la muerte y contó lo que vio. El testimonio de una mujer que afirma haber regresado de la muerte, nada más ni nada menos, que está causando sensación este tema. En la red social TikTok, el video ya tiene más de 2 millones de visitas, obviamente. ¿Qué dicen los científicos con respecto a lo que pasa después de la muerte? Bueno, realmente para los científicos, algunos la muerte física es el final de la vida. Las religiones creen que nuestras almas son inmortales, pero en un punto cada uno decide a dónde va. En medio de todo hay gente que afirma haber regresado del otro lado para contarlo. En TikTok, el increíble testimonio de una abuela que afirma haber estado muerta por un tiempo. Y a lo largo de 2 videos, ella va rememorando su experiencia cercana a la muerte, que comenzó con una severa reacción alérgica en el baño de su casa. Comienza el relato de esta manera. Me empecé a sentir rara, pero muy rara. Fui al baño y era un monstruo, toda hinchada. Yo dije, esto es un ataque terrible de alguna alergia. Mi marido me llevó enseguida al hospital. Llegué y me desmayé. No podía hablar porque tenía toda la garganta hinchada. Aparentemente esta reacción alérgica le provocó entre un paro cardíaco del que los médicos no pudieron salvarla. Estuve muerta unos cuantos minutos. Ella sostiene hasta el mínimo detalle en este paso hacia la otra vida. Y lo detalla de esta manera. Salí de mi cuerpo, floté, salí por una ventana. Eso es lo que empieza a contar esta mujer que afirma que era del Gran Cañón, marca geográfica de Estados Unidos, y que ha tenido un montón de experiencias increíbles. Por ejemplo, ella misma se encontró con su propia bisabuela, una austríaca. Dice que no veía obviamente desde mi infancia. Te empieza a pasar la vida tuya como en un film, a toda velocidad. Arranca con una velocidad increíble y ves todo. Todo lo que hayas hecho es importante, incluso las cosas sin valor. Varias de estas situaciones circulan por internet, por el boca a boca. Escuchar y leer una de estas historias ha terminado conformando a mucha gente, ¿no? Y que también suelen tener diferentes elementos como la aparición de una luz que te deja casi ciego, o la situación, como explica esta abuela, de salir de tu propio cuerpo. ¿Qué es lo que piensa la gente cuando ella detalla que se encontró con un montón de familiares, entre ellos su bisabuela? ¿Estas vivencias son reales o son fantasía?
Bueno, al parecer, y vamos directamente a lo científico, un estudio logró concluir que hay muchos de estos sucesos que no son alucinaciones, pero que a veces uno, del conocer tanto de ciencia y de lectura y de experiencias de otros seres, puede ser que sea una propia situación armada por tu propio cerebro. Eso es lo que dice la parte científica. Pautas y estándares para el estudio de muerte y experiencias recordadas sobre la muerte consiste en una revisión de toda la literatura científica publicada en el tema. Con esto, en La Noche Paranormal, te queremos decir que realmente los investigadores llegaron al razonamiento de que cuando el corazón se detiene, las células cerebrales no se dañan de manera irreversible a los pocos minutos de no recibir oxígeno, sino que pueden estar funcionando durante un tiempito, por la que los recuerdos que trae la gente sobre esa experiencia serían fruto de un cerebro todavía en rendimiento, aunque la persona esté a punto de morir. Pocos estudios han explorado lo que sucede cuando morimos de una manera objetiva y científica. Hay un montón de casos, pero ¿cuál es la realidad? Bueno, nuestros hallazgos ofrecen una línea interesante que puede explicar que existe conciencia del suceso en lo humano y allanar el camino para futuras investigaciones. Por lo tanto, para varios de los científicos y la gente que está de este lado, creen que por ahí lo de la abuela fue una visión o recuerdos de haber leído o escuchado algo de este tema que quedaron en los últimos minutos antes de ingresar a este paro cardíaco. No es que mienta, sino que ella recuerda en algún momento haberlo vivido y lo hace personal. ¿Qué crees vos que estás escuchando en este momento La Noche Paranormal? ¿Crees en una vida después de esta vida terrenal o pensás que todo termina ahí, en el último suspiro? ¡Ay! Te dejo la pregunta. Por supuesto, a través de nuestro WhatsApp paranormal, que es, claro que sí, 11-27-84-1073. La noche es el momento ideal para historias como estas. La Noche Paranormal. Hashtag de 2024 Pop Radio. Hola Héctor, ¿cómo te va? Soy Sergio de Moreno. Te quería contar una historia de la que había escuchado hace tiempo. Resulta que era una gente que vivía en la isla, en la isla de San Fernando, y había sido una pareja que hacía poco se había juntado, y al tiempo, bueno, la mujer queda embarazada, y el hombre era isleño, y él se dedicaba a cortar madera así en las islas. Entonces, la mujer estaba embarazada, llega a término y da a luz un varón. Bueno, hasta ahí todo bien. Bueno, el hombre se dedicaba a trabajar y ella quedaba sola, cuidando a su chico. Él le traía las mercaderías para que estén bien ellos, todo bien. Y bueno, iba pasando el tiempo así, el nene iba creciendo y hasta que llegó un momento que el nene lloraba y no crecía, estaba cada vez más flaquito, más flaquito, más débil. Y la mujer no entendía por qué, porque siempre le daba el pecho a la noche antes de dormir, lo llevaba a la cama al nene con ella y lo ponía al costadito y le daba la teta. Mientras él tomaba la teta, bueno, ella se dormía.
Bueno, y así iban pasando los días y el nene lloraba, lloraba, cada vez estaba más ojeroso y no crecía, estaba cada vez más chiquito y lloraba. Y entonces llegó un momento que, bueno, lo llevan al hospital, al nene, y entonces le diagnostican que tenía bajo peso y tenía falta de comida. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice, yo todos los días le doy el pecho y no crece. Entonces resulta que, bueno, pasó así, viste, que el nene estaba cada vez peor. A todo esto, un día llega el hombre a la casa, y abre la puerta, y estaba la mujer dormida con el nene al costado, y en la cama había una víbora había en la cama. En la cama había una víbora y estaba en el pecho de la mujer, tomándole el pecho de la mujer, y con la cola le ponía al bebé en la boca para que no llore. Entonces el tipo ve y la víbora sale, se baja de la cama, la víbora, y sale corriendo. Y es un decir. Y la agarra con el machete el tipo y la mata. Y era una víbora grande. Claro, el tema era que cuando la mujer se dormía, la víbora subía por la pata de la cama, se prendía al pecho de la mujer, y para que no llore el nene, le ponía la cola de la víbora para que no llore el nene. Y entonces el nene no se alimentaba y se estaba consumiendo. Y bueno, ahí era ese el problema que había. Y bueno, así como la gente que es de campo, seguro que van a... ¿Cómo te puedo explicar? Me van a dar la razón de lo que es así. También pasa lo mismo con las vacas. Las vacas también. O sea, aparte de esta historia, se sube, la víbora la menea a la vaca en las patas de atrás y hace lo mismo con las vacas. Seguro que una persona que está escuchando de campo, seguro que me va a dar la razón que pasa eso. Paranormal. ¿Qué pasó? Qué raro, ¿no? La noche de Pop es paranormal. Ay, por favor. Están pasando cosas paranormales también en vivo, ¿no? Estamos en vivo. Usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Si estás ahí, reportate. ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿Desde dónde nos escuchás? Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Por teléfono en vivo. ¿Quién habla? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Cecilia. Cecilia, bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Lo mío es bello. Es bello y un poquito triste, pero, o sea, con un final feliz. A ver. En el año 97, en Mar del Plata, me asesinan una hija. Uh-huh. 4 meses más tarde encontramos sus restos. Fue, digamos, te lo resumo, ¿verdad? Uh-huh. Durante cinco años fui a una misa de un sacerdote sanador que hacía misas de sanación y yo iba solamente a quejarme. Nunca pedía nada. ¿Me escuchás? Sí, perfectamente. Y después de 5 años de no llegar un ADN, de decir que esos restos que habían encontrado eran de mi hija, una vez me voy a un retiro espiritual y le pido a la Virgen María que me dijese dónde estaba mi hija. Y bueno, yo ese día me emociono porque hoy estoy feliz, ¿no? Ese día vi a la Virgen en presencia, su imagen salió de la foto, se me presentó. Entonces le dije, ve y dile a tu hijo que me diga dónde está mi hija. Uh-huh. Porque yo necesitaba saber dónde estaba.
Y en ese momento éramos 60 personas desconocidas en un retiro, y viene el cura y me dice: Cecilia, Cecilia, tu hija está acá. Yo lo miré como diciendo: me estás cargando. Y bueno, giro sobre mi derecha y mi hija me dijo que, o sea, la vi, la escuché, y me dijo que ella era feliz, que estaba con Jesús y que siempre estaba a mi lado. Y como es, y a partir de ese momento, no solamente que mi vida cambió, sino que la fe, digamos, me movilizó. Y como es, y pude saber dónde estaba mi hija. 3 días más tarde, por eso fue un fin de semana, llegaron los resultados después de 5 años que de ese ADN, diciendo que los restos eran de mi hija. Y yo dije: yo ya sé dónde está mi hija. Mi hija vino a decirme a través de María dónde estaba. Y realmente lo creí, y bueno, y más allá de que mi vida cambió, ¿no? Porque no solamente me afirmé en la fe, pero es como que existe la vida después de la vida. Eso entendí, que nosotros, que a veces, a pesar que no lo vemos o a veces no lo sentimos, es como que están, nuestros seres que partieron están. Che, qué fuerte tu historia por lo milagrosa. Milagrosa, tal cual. ¿Vos viste a tu hija? O sea, cuando se te presenta tu hija, ¿la viste? ¿Cómo la viste, si pudieras describir algo? Sí, o sea, yo estaba en el retiro, bueno, te comenté, o sea, yo veo a la Virgen, en ese momento le pido a la María, uh-huh, ve y pido a tu hijo que me diga dónde está mi hija. Le digo, porque tu hijo a mí no me escucha. Después de 5 años, le digo, tu hijo a mí no me escucha. Pero como en la Biblia dice, le digo, que en una vez transformó el agua en vino, le digo, él no se va a negar porque es tu hijo. Entonces, como madre, te va a hacer caso. Y en ese momento que le pido con fe, ve y dile a tu hija, a tu hijo, que dónde está mi hija, en ese momento el cura me toca el hombro y me dice: Cecilia, Cecilia, tu hija está acá. Primero, o sea, asombrada porque el cura, después de 5 años, me viene a comentar eso. Me gira sobre mi derecha y mi hija me dice: ma, yo estoy feliz, estoy con Jesús y siempre estaba a tu lado. Yo la tocaba, era real. Ah, o sea, eso quería saber. O sea, la viste como si estuviera viva, de carne y hueso. Tal cual, la toqué, la vi, real. Con su pelo largo, tenía 13 años, pero medía unos 70. O sea, era su persona. Te puedo, perdoná, pero te puedo preguntar, ¿qué le pasó a tu hija? Fue asesinada en el año 97, fue una de las tantas desaparecidas que le llamaban el loco de la ruta, que lo atribuyeron que eran chicas prostitutas. Mi hija era menor, tenía 13 años, iba camino de Batán a las Alamedas, o sea, subió a la parada del colectivo, supuestamente, que la acompañó una amiga hasta la parada, la dejó porque era la parada del colectivo. Y, o sea, al día siguiente mis otras hijas le dicen: Alicia, se llamaba Alicia, uh-huh, Alicia, ¿dónde está? Bueno, se tomó el colectivo y bueno, y ahí salió, digamos que no aparecía, y 4 meses más tarde encontraron sus restos óseos en Batán, claro, en las afueras de Batán, adentro, digamos. Y bueno, y un ADN de 5 años que no confirmaba que esos restos sí eran de mi hija. Pero yo desde el primer momento sentí que mi hija no estaba viva. O sea, Perdona que te repregunte, Cecilia, porque entiendo que es algo doloroso, aunque lo puedas ya... No es doloroso, me refiero. Bueno, o sea, y admiro tu fuerza de voluntad y esta fe en haberla visto. Bueno, claramente vos tuviste una revelación, pero te pregunto, ¿por qué decís o por qué vos sabías que no estaba viva? Porque siempre fui perceptiva para muchas cosas. Cuando me avisaron que mi hija había desaparecido, yo en mi cabeza vi una imagen, como una fotografía, como una película resumida, que mi hija no estaba en este plano. Entonces, quien me vino a avisar que mi hija había desaparecido, yo le dije: la mataste vos. Fue un caso muy conocido en Marvel. Yo vivo hoy en Capital, pero soy marplatense. Uh-huh. Entonces dijo: no, vos estás loca, Ceci, qué sé yo, estás diciendo cualquier cosa. Y le digo: yo lo acabo de ver en mi cabeza. El cura que yo te comento se llama José Martínez, es de Mar del Plata y hace misas de sanación, que del cual vi durante muchos años milagros. Tiene el don de la evidencia y de la sanación. Un día hablando con José, con el cura, le me dice: Cecilia, ¿por qué vos pensás que fulanito, quién es quien la mató? Le digo: yo lo vi en mi cabeza, José. Le digo: yo lo vi. No sabía cómo explicarle cómo lo había visto. Entonces me dijo: bueno,
seguime contando. O sea, me afirmo que lo que le estaba diciendo era así. Ahora, perdón Cecilia, yo te voy interrumpiendo porque estoy ordenando en mi cabeza el relato para la gente que nos está escuchando. Yo no quiero que vos me digas el nombre de la persona que vos sentís que mató a tu hija por una cuestión legal. Pero ¿quién era esa persona? ¿Era un conocido, un vecino? ¿Quién era? Un familiar. Un familiar. Cuando vos increpás a la persona que te viene a dar la noticia y vos le decís, vos la mataste, ¿cómo reaccionó? No, vos estás loca, ¿qué estás diciendo? Cualquier cosa. Y te comento, mira, 4 meses más tarde, cuando encuentran los restos, que eran restos realmente, porque lo habían, estaban tapados con ramas secas, ramas frescas, en diferentes oportunidades habían estado tapando esos restos, el comisario de Mardel me llama para avisarme que habían encontrado restos óseos. A mí y a la otra parte, se entiende, sin decir quién, ¿no? Entonces llaman a la otra parte y le dicen exactamente lo mismo, pero como era un caso reciente, no comentan dónde, por supuesto, por seguridad, por lo que sea. Entonces, cuando el comisario corta y se va hasta la zona, porque estaba la DDI con todo el tema de la investigación, le preguntan a esta persona, le dice, ¿cómo sabía usted que si yo fui quien llamó, cómo sabía usted que era acá, si yo jamás le detallé el lugar? Entonces dijo, intuición de él. Entonces, o sea, luego el fiscal, digamos, confirma que sí tenía el 99% de sospecha, pero no había como, habían pasado 4 meses, y después 5 años que un ADN dijese que eran restos de, o sea, que era afirmativo, ¿no? Pero yo me quedo con lo que yo quería saber, más allá de lo que a mí me pasó, de la intuición de saber que mi hija ya no vivía en el momento que desaparece. Cuando pasa 5 años más tarde, que aquella vez en ese retiro, bueno, Jesús a través de María me dijo que estaba mi hija, al día siguiente, te lo resumo, al día siguiente el retiro se termina en una misa. Y viene una chica, yo tengo una voz particular que yo no me la escucho, entonces me dice, la de anoche eras vos. Y yo la miro, le digo, yo no la conocía, no la había visto nunca. Entonces le digo, ¿a qué te referís? Me dice, yo anoche te vi hablando con las manos, me dice. Y en un momento vi una imagen de una nena enfrente tuyo. Y yo me asusté, me dice. Entonces fui y le dije al cura José que yo estaba viendo un fantasma. Me dice, me asusté. Entonces José me llevó hacia vos. Me dice, en el momento que me puso enfrente tuyo, me dice, empecé a decirte que yo estaba feliz, que estaba con Jesús y que siempre estaba a tu lado. Y yo la miro y le digo, yo nunca te vi. Y me dice, yo no entendía por qué repetía algo. Le digo, yo todo el tiempo, por eso es que pude tocarla. Porque esa chica, que no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo que estaba embarazada, o sea, sirvió como de canal para que yo pudiera tocar a mi hija, verla y sentir. Te digo, es tremenda tu historia. Te hago la última pregunta. Sí. Tu hija, a través de esta persona que utilizó para canalizar el mensaje, o de otra manera, ¿te dijo quién fue el asesino? No, yo no se lo pregunté. Porque yo ya hasta lo sabía, porque siempre lo había sabido, y el cura, que digo que es de Marvel, tiene el don de la evidencia, aparte de ser sacerdote, es psicólogo. Cuando lo hablamos un día me dijo, para Ceci, me dijo, ¿por qué vos pensás que fulanito es el...? Le digo, yo lo vi en la cabeza, yo no le decía, yo José no puedo explicarte cómo vi todo en un resumen, cómo fue el suceso, que la mató, se asustó. Yo soy consciente y creo firmemente que él no quiso hacerlo. Él era agresivo, entonces cuando sucedió, él se asustó y la tiró. Y después no pudo salir de esa. Pero, o sea, yo sí culpo de no haberse hecho cargo de lo que sucedió. Pero yo ya lo perdoné. Realmente en esta vida tengo 53 años. Sí, en esta vida no tengo ninguna factura que pasarle en la vida. Yo fui mamá de mi hija 2 veces. El día que nació y el día que murió. El día que murió fui mejor persona, mejor madre de mis otros 3 hijos. Y digamos, y veo el planeta y la forma de vida de una forma diferente. ¿Y tus otros hijos tuvieron algún contacto con su hermana? No de esta manera. Yo el día que yo siento eso que sucedió a la medianoche de madrugada de,
de casi de domingo. Yo, mi hija más, que hoy tiene 36 años, la llamé y le dije, a mí se llama Cecilia, le digo, Ceci, le digo, tu hermana vino acá y me contó y que estaba feliz. Y me dijo, ma, si vos lo crees, me hace bien por vos. O sea, siempre aceptaron de que yo fuera rara o diferente o si intuitiva o que sintiera diferente. Uh-huh. Y bueno, siempre respeté eso, ¿no? Que respetaran lo que también, o sea, yo siento, ¿no? Y, pero yo tengo paz. Yo, cuando casualmente eso pasó, digamos, sábado en la noche, el lunes, esas cosas de la vida, 5 años más tarde, en los ADN que estaban en La Plata, llegan los resultados a Mar del Plata y diciéndome que esos eran el 99.9% que eran de mi hija. Y yo dije, yo no quiero saber, yo ya sé dónde está mi hija. Que lo que yo había preguntado y había pedido realmente con fe, había pedido eso, saber dónde estaba mi hija. Ese pedido se había sido, digamos, respondido. Entonces ya no necesitaba que fuese culpable o no culpable. Creo que todo en la vida vuelve, lo bueno y lo malo. Entonces yo no tengo que pasarle factura ni siquiera a quien, digamos, arrebató esa vida, que era mi propia hija. Yo sé que él tiene un karma tremendo y que cuando me puede ver en reuniones o lo que sea, o sea, ¿qué peor que eso, que verme de su, ahí está la loca que sabe o siente que pasó tal o cual cosa, ¿no? Mira, te felicito, te admiro, te mando un beso grande y te agradezco que hayas abierto tu corazón para contar esto, Cecilia. Para mí es un placer. Los descubrí hace muy poco, porque trabajo en La Plata, y los descubrí una noche que venía viajando para Capital, y me encantó, y dije, bueno, un día les voy a escribir, y bueno, y esto fue antes de ayer, que dije, bueno, en vivo, que quisiera hablarlo, porque yo creo que hay muchas mamás o muchos papás que perdieron hijos, y que creer que existe la vida después de la vida, por más que no lo podamos ver, o sea, para el alma que partió, es un alivio, ¿no? Es vivir esta vida de una forma diferente. Sabes que sí, te mando un beso grande. Un abrazo gigante y gracias por llamarme. A vos, gracias. Cecilia, en vivo. Qué historia, ¿eh? Qué historia, Dios, estoy paralizado. Nunca me pasó desde que hago este programa. Nunca me pasó. No sé qué decir. La verdad, no sé qué decir. Estoy, por un lado, maravillado por la entereza y la fe de esta mujer. Y por otro lado estoy choqueado por lo que acabo de escuchar. No sé qué les pasa a ustedes, no sé qué te pasa a vos. Para mí la noche paranormal es parte de mi vida cotidiana, esta es mi casa, estoy en La Pop. Y estoy con ustedes, estamos juntos escuchando estas historias. No sé qué te pasa a vos, yo estoy entre admiración total y shock con esta historia. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Yo no repregunté algo que tiene que ver con el asesino. Pero se habrán dado cuenta, hay un tema legal que yo no voy a... en donde no voy a meter. Quiero escucharte. 11-27-84-1073 con tu reacción. Ya, ahora, mándame ya el audio. ¿Qué te pasó a vos con esta historia? 11-27-84-1073. No sé si estás como yo. Yo estoy entre maravillado por cómo procesó la muerte de su hija, el asesinato, y choqueado por la historia. 11-27-84-1073. Te leo en Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Creo que este es el programa más fuerte de la noche paranormal de la historia. Hola Héctor, soy Fernando, trabajo en los taxis de Aedo Sur. Te sigo desde cuando empezaste por allá de las 12 hasta las 3 de la mañana. Tengo un par de historias para contarte que me pasaron a mí. Te voy a contar una y en otro momento te voy a contar las otras. Lo que te voy a contar es muy fácil. Yo antes trabajaba en el boliche Pinar de Rocha y una noche, una de tantas noches, me pasó que tenía que custodiar el alrededor del boliche. Había escuchado una de tus historias a eso de las 3 de la mañana. Yo me quedo dormido. Cuando me despierto dentro de la garita, veo que pasa una chica con un vestido blanco y cabellera negra. Pero ¿qué pasa? De cara no tenía nada y era solamente el cráneo solo. Me dejó inmóvil, no me pude mover y lo único que pude decir fue un Padre Nuestro para empezar a mover. Y salí de ahí, salí de la garita y me fui. Pero las cosas que pasan en el boliche ese de noche, cuando me tenían que quedar custodiar,
son muy fuertes en verdad. Esta es mi primera historia, Héctor. Le deseo muchas gracias y te sigo y sos el mejor. Hashtag de 2024. Pop Radio. Hola Héctor, buenas noches. Soy un fiel oyente. Hace muy poco empecé a escuchar nuevamente la pop porque me enteré que volviste al aire y tengo una historia que pasó hace 10 años. Fuimos con un amigo al Tigre a pescar y tuve un encuentro paranormal. Íbamos con un Citroën, un auto muy precario. Entramos en el río y de repente de la nada sale un perro blanco. Supuestamente lo pisamos con el auto. Los dos vimos que era un perro, pero se levantó, se movió todo. Giramos hacia atrás, miramos con la sorpresa, es que se transformó en una persona de unos 2 metros, con una túnica blanca, que seguía caminando como si nada. Obviamente salimos de ahí. El Citroën tuvo un problema técnico, se le desconectó un cable de la bobina. Yo, con mi mano en el auto, lo puse en marcha. Resistí todas las chispas que me tiraba, que son miles. Puse el cable en la bujía y aceleré. Llegamos al puerto de Olivos. Cuando le contamos a los pescadores, nos dijeron que nos cruzamos a la muerte, que la parca no es negra, que también puede estar vestida de blanco. Mi historia es real. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Para hablar en vivo conmigo, escribí la palabra vivo y envíala al WhatsApp 11 2784 1073. O graba tu historia en un audio y la envías al mismo WhatsApp. 11 2784 1073. ¿Quién habla en vivo? Buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas? Uma. Hola Uma, te escuchamos, escuchamos la historia. Bueno, yo vivía en una casa que era cerca del cementerio de Granbur. Uh-huh. Y una noche, durmiendo en esa casa, estaba durmiendo con mi hermana. Un día, tipo 5 o 3 de la mañana, me despierto y veo una entidad. Ajá. ¿Cómo era? Era rubia, con rulos, con ojos celestes y con dientes amarillos. ¿Qué estaba parada? ¿Estaba parada a los pies de la cama? No. ¿Dónde estaba? Estaba afuera. ¿Afuera de tu casa? Y me estaba mirando. ¿Qué hiciste? Después vos le aviso a mi mamá y me acuesto con ella y no me dejaba dormir. Y unos meses después y nos tuvimos que mudar por ese espíritu. ¿Tu mamá te creyó cuando le contaste esto? Sí, sí, me creyó. ¿Te creyó? ¿En qué barrio pasó esto? En Granbur. En Granbur. Gracias, Uma, por contar tu historia. De nada. Un beso. Sí. Yo quiero el libro. Bueno, por Twitter, numeral de 2024 Pop Radio. Tenés que escribir. Gracias. Beso, chau. Esto es La Noche Paranormal. En el mismo bloque, la historia tremenda de Cecilia. Y ahora, sin preparar nada, porque esto es en vivo, esta chiquita que también está escuchando para mostrarnos que la vida es esto, la muerte y la vida también. No es casualidad, no creo en las casualidades. En el mismo bloque en el que nos cuentan la historia tremenda del asesinato de una nena, sale una nena al aire y cuenta su historia. El fenómeno paranormal excede a este programa, y ustedes lo saben. No sé, yo sigo entre shockeado y mudo por esta historia de Cecilia. Pueden mandar su audio 11 27 84 1073. Ya vuelvo. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en la Pop 101.5.
Esta es la historia real de la maldición de los pitufos. Archivo desclasificado. Historia número 1. Lo que moraba en Villa Urquiza. Claudia hoy tiene 39 años. Su infancia en los 80 tenía un ritual inamovible. Ver los dibujos animados de los pitufos cuando desayunaba. Cuando estaba en segundo grado, en 1987, ella tenía 7 años y la habitación repleta de muñecas y juguetes. Entre ellos, 3 muñecos de los pitufos estaban en el sitio preferencial, en un estante sobre su cama. Papá Pitufo, la pitufina y Pitufo Gruñón. Las sábanas y la funda de la almohada, regaladas por una tía que vivía en Brasil, también eran de temática pitufa. De grande, quería teñirse el pelo de rubio para ser tan bella como pitufina. El último viernes previo a las vacaciones de invierno, Claudia tuvo lo que pensó que era un sueño extraño. Caminaba por la aldea de los pitufos e interactuaba con cada uno de los personajes. Es sabido que en los sueños solemos ver en primera persona, y es lo que a ella le pasaba. Cada uno de los personajes la saludaba, como si hubiera sido siempre una de ellos. Fue caminando hasta aquella casa, con forma de hongo, que en aquel sueño sabía que pertenecía a Papá Pitufo. Golpeó la puerta, esperó, y tras abrirla, este la saludó e invitó a pasar. Dentro estaba Pitufo Gruñón sentado junto a una mesa y la pitufina de espaldas junto a un hogar. ¿Esto es real?, preguntó Claudia. Papá Pitufo respondió que sí, que ahora ella formaba parte de la comunidad porque debía reemplazarla a la actual pitufina. Claudia no entendía nada, por lo que le preguntó que cómo iba a reemplazarla, si ella debía volver a su casa. La pitufina se dio vuelta y su rostro ajado y percudido por los años se reveló. Cada uno de los que allí habían sido niños, en sueños, vivían en otro mundo. Ahora debía reemplazarla a ella para que pudiese volver a su hogar. A ella le pasaría lo mismo algún día, cuando algún niño pasase a ocupar su lugar. Claudia se resistió, pero entre varios la redujeron, le tiñeron el pelo y pasó a ser una más de ellos. 20 años después, su reemplazo llegó y Papá Pitufo la dejó ir. Durante aquel tiempo, pudo ver cómo cada uno de los integrantes de la comunidad eran reemplazados por otros niños. «Podés esperar», le dijeron. Despertó en la cama de un hospital. Su cuerpo ya no era pequeño, ni como cuando se durmió, ni como cuando hizo el reemplazo. Estaba extremadamente delgada y enchufada a varios cables. Sus padres, ahora más viejos, lloraron de alegría. Ella no entendía nada. En este plano, ella jamás despertó de aquel sueño y sus padres buscaron ayuda profesional. Tras varios análisis, dictaminaron que estaba en un coma, sin saber por qué causa. Durante 20 años estuvo así, como dormida, en una cama de hospital, los mismos 20 años que pasó entre los pitufos, en aquel otro plano. Tras 12 años, logró rehabilitar su musculatura y jamás volvió a padecer lo mismo, ni se supo qué indujo ese coma, salvo ella misma, que sabía la verdad. Pero nunca pudo entender ella ni sus padres por qué su cabello, que siempre fue negro azabache, antes de caer en coma, luego de aquel evento, comenzó a crecerle rubio, cabello rubio, como la pitufina. Historia 2. ¿Dónde estás, Jeremías? Ernesto trabajaba en 1986 en la municipalidad de Salta como empleado administrativo. Aún hoy, a sus 65 años, llora cuando narra lo sucedido ese año.
El día que Maradona le hizo el más magnífico gol de la historia a los ingleses, él festejaba el noveno cumpleaños de Jeremías, su único hijo. La madre había fallecido en el parto y la crianza se apoyaba tanto en él como en las tías del niño. Ese día estaba siendo el más feliz de sus 31 años. Argentina le ganaba maravillosamente a los ingleses. Su hermano mayor había caído en Malvinas y su hijo, tan parecido a su madre, crecía a pasos agigantados. Una hermana de su difunta esposa le llevó de regalo al niño un juego de mesa de los Pitufos, los dibujos animados preferidos de Jeremías. Era una versión del juego de la Oca, pero con pitufos. El tablero tenía los personajes más populares, las casas con forma de hongos, y estaba hecho con tonos azul, celeste y blanco, salvo el rojo de la ropa de papá pitufo. Jeremías estaba feliz. Siempre a los chicos les gustó más que le regalen juguetes para su cumpleaños. Por la noche, tras arroparlo, Ernesto se fue a dormir. Al otro día debía levantarse temprano para llevar a Jeremías a la escuela e ir a trabajar. Después de que se fue la familia, se había quedado jugando a su hijo con el regalo que le había llevado la hermana de su madre. Le impresionaba lo bien hecho que estaban hechos los dibujos. Ese domingo, 22 de junio de 1986, había sido perfecto. Hasta ese momento. A las 6 de la mañana, como de costumbre, Ernesto se levantó de la cama y fue a despertarlo a Jeremías, que siempre iba más lento porque le encantaba la cama. Se llevó una gran sorpresa cuando vio que su hijo no estaba allí. Pensó que estaría en el baño, pero tampoco pudo ubicarlo. Lo rastreó en toda la casa y salió por la cuadra a ver si alguien lo había visto. Corriendo, fue hasta la comisaría a dos cuadras. Los rastrillajes duraron meses. 34 años después, Jeremías nunca apareció. Ernesto jura que el chico no tenía excusas para escaparse y que la casa era lo suficientemente segura como para que nadie pudiera entrar y secuestrarlo. El tablero, que estaba guardado en el placard, ya no tenía los tonos celestes y blancos, ni las casas con forma de hongo. Era un simple cartón blanco, sin nada dibujado. Una vidente del barrio le aseguró a Ernesto que Jeremías está feliz, que está rodeado de gente que lo quiere, pero que no son quienes él cree, sino duendes que se lo llevaron de este plano hacia el que ellos viven. Yo solo quiero que mi changuito vuelva conmigo. Repetía y sigue repitiendo todos los días. Ernesto. Historia 3. Viviendo en América. 1985. Ronald Reagan accede a la presidencia. Se difunde el tema We Are the World. El gobierno estadounidense trata el desarme nuclear con la Unión Soviética. Se desarrollan los recitales de Live Aid. El Luna Bomber realiza un atentado. Reagan y Gorbachev se reúnen en Suiza y en la ciudad de Kansas, del estado norteamericano homónimo, desaparecía Michael Mulligan, de 7 años. Michael Mulligan vivía en una casa de los suburbios de aquella ciudad, cerca del río Missouri, junto a sus padres y dos hermanos mayores. Solía ver el show de los Pitufos en la NBC. Quizá por ser el más chico, era el más consentido de los tres hijos de los Mulligan. Toda su habitación estaba empapelada y adornada de sus dibujos animados preferidos. Al igual que contaba con juguetes, casi exclusivamente de estos personajes azules. La mañana del 15 de agosto de 1985, su padre se dirigió al trabajo, en 7th Street Casino. Su madre debía llevar a los tres hijos al colegio con su auto. Despertó a los dos mayores, pero cuando fue a verlo a Michael, notó que tenía puntos rojos en la piel, producto de una varicela. Le pidió al niño que se quedase en cama mientras llevaba a sus hermanos y que luego lo pasaría a buscar para llevarlo a ver a su pediatra. Michael, sin embargo, ocultaba un secreto. Hacía días que cada vez que ponía la NBC para ver a los Pitufos, los personajes le hablaban exclusivamente a él. Comentó con el hermano del medio que uno de los Pitufos le hablaba, pero cuando este niño se rió de él, prefirió guardarse la historia.
Por las noches, podía verlos caminar por la habitación, corretear y vivir como en su aldea. Nunca, sin embargo, aparecían de día, pero aquel jueves 15 de agosto de 1985, aparecieron. Salían del empapelado de la habitación, de los juegos y de los stickers. Los muñecos cobraban vida y todos fueron hacia él esa mañana, mientras su madre llevaba a sus dos hermanos mayores al colegio. Le pidieron que fuese con ellos. Martha Mulligan no lo encontró al volver. Se reportó la desaparición del niño a todas las autoridades. Se omitió, sin embargo, denunciar la pérdida de pitufos de la habitación del más pequeño de sus hijos. No se supo nada de Michael Mulligan por varios años. En 2001, dos días después de los atentados a las Torres Gemelas, un hombre con aspecto de homeless golpeó a la puerta de los Mulligan. Decía ser Michael Mulligan, el hijo desaparecido. Le contó a sus padres que durante aquellos años estuvo secuestrado por los pitufos y lo habían liberado el 10 de septiembre de ese año en San Francisco, California. Había caminado desde ese día hasta su viejo hogar. Fue identificado como Michael Mulligan, declarado insano y encerrado en un neuropsiquiátrico por delirios psicóticos. Nadie, sin embargo, se explicaba cómo desaparecieron los personajes de su habitación. Estas criaturas azules de pequeño tamaño, equivalentes a gnomos o duendes benignos, no son ficción. Estos son verdaderos duendes, llamados elementales en la Edad Media, que pueden ser convocados por la brujería y viven en un plano paralelo al nuestro. En aquellos últimos años de la Guerra Fría, el gobierno soviético intentó dar un golpe de suerte, creando un programa de investigación de lo paranormal, tratando así de vencer a Estados Unidos y sus aliados. La apertura de portales interdimensionales trajo consigo lo que siempre se consideró mito, que seres humanoides de baja estatura existían en otros planos. Lograron hacerlos identificar con los personajes de la exitosa serie animada de entonces, pero el experimento se le fue de las manos. Al caer el telón de acero, el portal quedó abierto y no se logró cerrar nunca. Estas historias son reales. Contadas en primera persona, la noche paranormal. ¡Me van a matar un infarto! Muy groso lo que acaba de pasar. Lo que acaba de pasar tiene que llegar a las noticias. Ese hombre que llamó en el 2016 pronosticando la pandemia mundial, yo me quedé helada cuando dijo: soñé que los gobiernos se ponían de acuerdo para no dejarnos salir a la calle. Eso es una locura, nadie se hubiera imaginado que el mundo entero iba a estar encerrado. Hay que buscarlo, hay que buscarlo, que aparezca ese tipo que soñó, predijo, tuvo esa premonición. Otra que pite la numeróloga. No, hay que encontrarlo. Urgente, hay que hacer una campaña. Twitter, Facebook, Instagram, redes. Hay que buscarlo. Hola, buenas noches. Sí, muy interesante lo del oyente. Sí, la verdad que sí, pudo ser premonitorio. La verdad, la pegó bastante. ¿Qué quería decir? También quería decir de que todo lo del coronavirus, toda la paranoia alrededor, está descrita muy, muy bien, detallada, en la muerte de la máscara roja de Edgar Allan Poe. Terrible la historia, la premonición de este Diego. Terrible, terrible. Impresionante. Sin palabras. Lo contó tal cual. Y bueno, con respecto a los incendios también, como concuerdo con muchos de los comentarios que han hecho también con el incendio de Corrientes. Que no, terrible, terrible. Qué lindo sería volver a contactar con él para ver si tuvo nuevas premoniciones, ¿no? ¿Por qué no? Saludos, Lucas de Las Heras. Sí, la verdad que sí, tremenda la cantidad de mensajes al respecto. Bueno, el lunes la seguimos, ¿les parece bien? Se van a quedar con Celeste González y Gustavo Galván, que ya están preparados para Escuela de Sexo. Chau, queridos amigos, gracias por acompañarnos.